Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. See you.
se hablase la deidad, todo monte se moverá. Es posible llegar a adopción, vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Yo ayer
Después de un reto de humo y de carmen, el día llegó hasta Orén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio, la séptima trompeta. Maravillosas son.
nuestros corazones a la fe de los padres, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, Señor Jesucristo le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, Dios le bendiga. Amén, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios, hermano. Sí, amén, amén, hermanos.
Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amado Padre Celestial, nos acercamos humildemente y con mucha reverencia nuevamente, Señor, en este día, en esta hora, en esta tarde, Señor, donde podemos acercarnos a tu presencia, Señor, con la finalidad de entrar en la esencia de tu palabra mismo, oh Padre amado. Tú dijiste en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así como tú obraste en esos 2000 años, desde Adán hasta Noé, eres lo mismo desde Noé hasta Jesús. De la misma manera tú obraste desde Jesús hasta este último tiempo, Señor, donde tú enviaste al profeta mensajero, al séptimo ángel, a revelar todos los misterios, donde estaba escrito Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Y eso no ha quedado ahí, oh Padre amado, esa es la razón y es el motivo por la que nos acercamos a lecturar todos los mensajes que enviaste a través del profeta, Señor, y a cumplir el nuevamente otra parte de la Biblia, Señor, la promesa más grande, oh Padre, de este último tiempo, Apocalipsis 10:8. Sabemos de que Juan era el tipo de la novia y Juan venía a ser como el águila. Y esa unción que estaba postrada ahí en el águila, nosotros venimos en esa escena, Señor. Apocalipsis 10:8 al 11 dice la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, Padre amado, por darnos este entendimiento, esta sabiduría, Padre. Pero al mismo tiempo nosotros queremos acudir a lecturar estos mensajes con mucho entendimiento. Y saber lo que estamos leyendo, oh Señor, porque vamos a encontrar ahí, así como tú dijiste en la Biblia, que ni siquiera una tilde pasará. Entonces al lecturar vamos a encontrarnos con muchos signos y queremos respetar eso porque agradecemos, Señor, a esos varones quienes lograron transcribir los mensajes de aquel profeta en audios, en videos y ahora, oh Padre amado, a través de estos medios donde podemos lecturar, oh Padre, que nos ha hecho fácil. Pero tan fácil es abrir este libro, pero ¿quién va a abrir? Eres tú mismo si nosotros nos acercamos tan humildemente y respetando todo, oh Padre. Te lo pedimos que tú nos abras la sabiduría y el entendimiento a esta hora para entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén, hermanos y hermanas, gloria a Dios. Vamos a dar inicio con la bendición de nuestro amado Padre, el compañerismo. Vamos a lecturar el capítulo 10, versículo número 1 de Apocalipsis. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que es el tiempo
que el tiempo no sería más. Amén, hermanos. Voy a continuar, hermanos, con el mensaje La posición de un creyente en Cristo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 27 de febrero de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a lecturar en los párrafos del 42 al 46. Párrafo 42. Ahora, ¿qué pasa si hay una semilla llamada árbol de naranjo y de repente al crecer era un árbol de sicomoro? Era un árbol sicomoro. Yo no sé, digamos una palmera, porque quizás ustedes no sepan lo que es un sicomoro. En este lugar, pero, ¿tienen algún sicomoro por aquí? Entre corchetes, alguien dice, no lo creo. De acuerdo, es un árbol de naranja el que ustedes están buscando, pero está dando higos. Ustedes tienen sus árboles mezclados, ¿ven? Oh, usted está obteniendo fruto, pero no es de la clase correcta. Ahora, eso es lo que pasa con un cristiano. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos producir los frutos de Cristo. Pablo dijo, cuando debieran enseñar a otros, ustedes necesitan la leche sincera del Evangelio. ¿Lo entienden? Obtengan eso primero. Cuando regresen hasta el fundamento, entonces comiencen desde allí hacia arriba. Párrafo 43. Él está dirigiendo esto a aquellos que ahora han entrado a Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Gracias, entre paréntesis, saludándolos a todos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dándoles las bendiciones de Dios. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, un individuo dijo, yo puedo ser cristiano y quedarme en casa igual de bien. No, usted no puede. No, usted tiene que estar junto con el resto del cuerpo. Él nos ha bendecido junto en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que el 90% de los Estados Unidos, entre paréntesis, escuche, me sorprendió, 92 o 97, más o menos alrededor de eso, el porcentaje de Estados Unidos nunca asiste a la iglesia el domingo? 90% de ellos van al trabajo del diablo cada domingo en lugar de ir a la iglesia. Piénsenlo. Grandes iglesias enormes en cada esquina, un puñado en cada una, y luego los que están allí discuten, se enojan y hacen prosélitos unos con otros. Luego dicen, ven, Señor Jesús, oh vaya, el carro delante del caballo. Ahora, tal vez el Señor derrame un poco de bálsamo sanador esta noche y deje que todo esto, pero está en mi corazón y yo tengo que entregarlo. Yo no sé si viviré para volver de nuevo y yo quiero pararme allá en el tribunal del juicio. Quiero decir que me encuentro libre de la sangre de todos los hombres. Párrafo 44. Regresen, amigos, regresen al amor de Dios. No vayan tras cada viento de doctrina y saltando aquí y allá. Y cada vez que algo pequeño se levante, se va de su iglesia y corre por aquí y por allá. Solo son sectas saltando. Yo no digo que ellos están equivocados hablando, pero aún si así ellos son niños con hambre en el corazón. Lo que nosotros tenemos que hacer es reunirnos todos en todas partes y juntarnos y sentarnos en lugares celestiales y regresar a Dios. Entonces Dios empezará a orar con ustedes. Observen,
sentados juntos en lugares celestiales, según, entre corchetes, versículo 3 o versículo 4, según nos escogió en Él, según lo escogió a Él en nosotros, o Él nos escogió en Él. ¿Quién hizo la elección? Dios la hizo. Ustedes no la hicieron. Yo no la hice. Dios la hizo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo Jesús. Miren, según nos escogió con Él, en Él. Entre paréntesis, ¿cómo? Nos eligió a los elegidos ahora, a los que están en Cristo Jesús. Él nos eligió en Él. ¿Cuándo? Ayer, el día anterior. Escuchen las Escrituras. Antes de la fundación del mundo. Estoy seguro que yo no estoy leyendo eso mal. Así que, así es como se lee aquí en esta versión de King James. Dios lo escogió a usted en Cristo antes de que pusiera la fundación del mundo. Entonces, si Dios lo sabía, ¿de qué tienen miedo? Si Dios sabía mucho antes de la fundación del mundo que iba a elegirle a usted en Cristo Jesús, y usted vino y aceptó el llamado, ¿de qué tiene miedo? ¿Cuál es el problema, hermana? Usted puede ser sanada, ¿no es así? Por supuesto. ¿No es así, hermano, en silla de ruedas? Hermana, seguro. Párrafo 45. Dios le escogió a usted en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿En qué? En amor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Oh, eso es sin mancha, sin falta, ni una sola mancha en la iglesia en absoluto. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ser de esa manera? Nosotros no podemos hacerlo. Usted es un humano y está sujeto a todo tipo de equivocaciones. Ahora, estamos llegando a la perfección de eso. Pasemos aquí a Hebreo solo un minuto. Por favor, en Hebreo, comencemos en el versículo 9, o el capítulo 9 y el versículo 21. Escuchen a Pablo hablando primero en, tomemos el capítulo 10, solo por un momento para un versículo aquí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Párrafo 46 y último, hermanos. Ahora, el tema es la perfección. Ahora, ¿cómo puede el hombre mortal llegar a ser perfecto? Y sin embargo, Dios dice en su palabra que Él nos escogió para ser santos y perfectos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo va a ser eso usted? Y Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es correcto eso? Ahora, si Dios antes de la fundación del mundo ordenó que nosotros fuésemos santos, sin mancha y perfecto a la vista de Dios, y nosotros luchamos y murmuramos, ¿y no cree usted que Dios vio todas estas cosas? Él lo supo de antemano y predestinó. Nos ordenó para ser tales. Nos eligió antes de que el mundo fuera formado. Ahora, así es como Él lo hizo. En el capítulo 9, versículo 21. Pero Cristo vino a ser sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios.
Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 47 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La posición de un creyente en Cristo, predicado el 27 de febrero de 1955. Párrafo 47. Bajo la ley, bajo las sombras, ellos entraron bajo el derramamiento de la sangre de machos cabríos y becerros, por lo que pasamos, lo cual no podía quitar el pecado, era la vida de un animal. ¿Cómo podría la vida y el espíritu de un animal muerto, saliendo de la sangre, de la célula de la vida, rompiendo la sangre que era derramada, regresar a un animal o a un hombre? La vida de un cordero, de una ternera, de una cabra o de un animal que ha sido sacrificado después de que la sangre ha sido rota por nuestros pecados. Es por eso que eso nunca regresa de nuevo y no tiene nada que ver con un ser humano. No podía. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó que Jesús vendría, el Cordero Perfecto de Dios. Y por medio de una célula virgen que Dios mismo creó para traer sangre al mundo, una ofrenda que la sangre del Calvario suplió. Y por medio del derrumbe de esta casa, de amor por el pecado, que estaba en esa célula de sangre, el cual no era otro más que el Espíritu Santo mismo, después de esa ofrenda de ese hombre, puede regresar y perfeccionar al creyente. Compró redención eterna. Amén. Párrafo 48. Ahora, ¿lo entiendo usted? Entonces, ¿cómo? ¿Lo ve usted? A través de la sangre, limpios por la sangre, quitándolo, separando del pecado. El Espíritu Santo corteja al creyente a través de la sangre, limpiando el alma, metiéndolo en el compañerismo. En esta vida del Espíritu, adentro con Cristo, cierra el mundo y la mera naturaleza de Dios dentro de usted. Todavía está sujeto a errores, pero Dios no puede verlos porque está cubierto por la sangre. Dios no puede ver a través de la Dios no puede ver a través de la sangre. Cada vez que Él mira a través de la sangre, se ve blanco. Él mira a través de la sangre, se ve blanco. Entonces, si Dios estaba tan complacido con Cristo, que hasta Él lo aceptó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a través de Cristo, siendo Él perfecto, estamos muertos a nuestros propios pensamientos e ideas, siendo nacidos del Espíritu de Dios, caminando no según la teología, sino según el Espíritu dentro de nosotros. Entonces los muertos en Cristo no andan conforme a las cosas del mundo, sino conforme a las cosas del Espíritu. Romanos 8:1 dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Entre paréntesis, discutiendo, guerras y contiendas, enemistad, cosas egoístas, sino conforme al Espíritu. Párrafo 49. Vean, ustedes están dentro de Cristo, caminando. Entonces todas las cosas del mundo pasaron, todos los grandes credos que usted tuvo de esto o aquello simplemente desaparecieron. Y su corazón y mente se vuelven singulares en Cristo Jesús. Eso muestra que usted ha muerto y ha nacido de nuevo. Entonces, tan seguro que cuando llega la hora de la iglesia, ustedes simplemente no pueden evitar ir a la iglesia. Ustedes simplemente van a ir, aunque tengan que cojear. Eso es todo. Van a ir a la iglesia porque el Espíritu da testimonio de en Cristo Jesús. Para resumir esta historia, vayamos nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 10. Y observe lo que él hizo. Y comenzando con el versículo 14, observe el tipo de cómo él lo hizo.
Párrafo 50. Ahora, como en el Antiguo Testamento, lo primero que el creyente, si él cometió adulterio o si él hizo algo malo, él iba y tomaba un cordero. Él le llevaba el cordero al sacerdote. El sacerdote miraba bien al cordero, no al creyente. Él miraba al cordero. Él nunca veía al creyente. A él no le interesaba nada del creyente. El creyente ni siquiera estaba en el cuadro. El creyente venía y presentaba un cordero. ¡Oh, hermano! ¡Oh, si tan solo pudieran verlo! Usted dice, bueno, yo sé lo que hice cuando era joven. Yo sé que cuando hice, eso no significa nada. Usted le está presentando el cordero a Dios. ¿Lo ven? Y el sacerdote no dice, tu nariz está muy larga, tus orejas son demasiado grandes, tú hiciste esto, aquello. Él ni siquiera mira al hombre, él mira al cordero, revisa al cordero. Si hay algún defecto en el cordero, tómalo de vuelta, ese no es la clase correcta de ofrenda. Entonces el hombre tiene que ir por el cordero adecuado. Párrafo 51. Pero cuando el sacerdote mira bien al cordero y es perfecto, entonces él dice, muy bien, usted ha elegido este cordero. Yo lo he encontrado perfecto, así que recuéstelo. Ya veo, mantenga su cabeza hacia atrás. El creyente le pone las manos encima y dice, Dios, yo debía morir por mis pecados, pero este cordero está muriendo en mi lugar. Le cortaban la garganta al cordero. Está sangrando, sus manos sobre él. Su pequeña carne se estremece. El cordero hace su último balido y su alma toma un vuelo. Pero a través del derramamiento de la sangre, siendo un tipo, el espíritu no podía volver al creyente porque es espíritu de un cordero, un espíritu animal y no un espíritu humano. Párrafo 52. Pero ¿cuánto más grande, entre paréntesis, espero que lo capten, que Dios mismo bajó antes con el cordero y el creyente? Una vez, ahora vea, usted no tiene que mirar al cordero, no se mire a sí mismo, Dios no lo mira a usted, él mira al cordero, él mira a Cristo y no hubo falta en él y Dios aceptó la ofrenda. Ponga usted su mano sobre el cordero, Cristo Jesús. Confiese sus pecados como siendo un pecador. Y el cordero que murió por usted, el espíritu que sale del cordero, regresa al creyente. Amén. Hay redención perfeccionada por aquel que murió, el inocente, el poderoso, el vencedor, el aceptado. En su propia persona regresa en la forma del Espíritu Santo y trae al creyente al compañerismo. Ahí está. No es usted, es Él. Dios ni siquiera lo ve a usted. Él lo ve a Él. Usted no tiene que morir. Él murió en su lugar. Amén. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí está el fundamento. Venga al Cordero, confiese sus pecados. Párrafo 53. Miren, y si lo hacen en perfección, crean que él fue puesto en su lugar. Y Dios lo resucitó para su justificación. Eso es. El mismo espíritu que estaba en su cordero muerto regresa a usted y lo pone en comunión con Dios. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Escuchen. Ese creyente salía de allí. Iba a cometer adulterio de nuevo. Él quiere dispararle a su vecino. Si ya lo mató a uno, pero el espíritu que estaba en el cordero no podía perfeccionar al creyente. Veamos lo que dice Pablo al respecto. Amén. No se asusten. Amén significa así sea. Yo lo creo con todo mi corazón, pero este hombre, entre corchetes,
no la ley antigua ahora. Pablo está separando la ley de la gracia. Pero este hombre, después de haber ofrecido un sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, entre paréntesis, escuchen. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Muy bien, hermano. Se quitó su chaleco eclesiástico. Escuchen. Porque con una sola ofrenda, entre paréntesis, no cada año ni cada avivamiento, sino que con una sola ofrenda hizo, entre paréntesis, P-E-R-F-E-C-T-O-S, perfectos, entre paréntesis, hasta el próximo avivamiento, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Mis hermanos, continuamos con el mensaje, la posición de un creyente en Cristo. Este mensaje fue predicado el día 27 de febrero del año 1955. Voy a continuar a partir de los párrafos 54. ¿Lo entienden? Cristo muriendo con el pecador viniendo una vez, mira la célula del Cordero muerto, luego el Espíritu Santo que estaba en la célula del Cordero regresa sobre el creyente como el Espíritu Santo, dando testimonio a través de nuestra fe santificada en Cristo. Dios ha perfeccionado para siempre. Amén. No es por un apretón de manos. No es por una emoción, no es una vez hablando en lenguas o 10 veces o 1,000,000,000 de veces, no es echando fuera espíritus malignos, no es por la predicación del Evangelio, sino por un solo sacrificio. El Señor Jesús, Él ha traído al compañerismo para siempre a aquellos que están santificados. Dios en el pasado, bajo una sombra, justificó al creyente. Dios lo salvó, pero no podía quitar la culpa del deseo. No el deseo, sino la culpa del pecado. La culpa estaba allí. No había nada con la cual vencer. Párrafo 55. Pero ahora, el Espíritu Santo que sale del cuerpo de Cristo, no de los animales, del cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, ese Espíritu Santo regresa a la iglesia. Y por una sola vez, mediante una ofrenda, por una sola vez, perfeccionó para siempre a los que vinieron a Él y fueron recibidos por el Espíritu Santo. Efesios 4:30 lo citó por causa del tiempo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, entre paréntesis, por vuestras mentiras, por vuestro comportamiento, indiferencia, negligencia, por vuestra incredulidad, cierra paréntesis. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, yo soy un metodista, yo soy un presbiteriano, yo soy un bautista, yo soy pentecostal. Ningún hombre puede jactarse. Ningún hombre jamás buscó a Dios. Dios buscó al hombre. Y por una razón, Él lo buscó a Él. Él lo vio desde antes de la fundación del mundo y lo predestinó a entrar en el cuerpo de Cristo. Y a los que Él llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ahí lo tienen. Párrafo 56. El tiempo se está yendo. Tengo algo más aquí que mostrarles. Oh, discúlpenme. Solo lo voy a enseñar por un momento. Solo en la manera de la línea de la palabra. Solo un minuto antes de cerrar. Amigos, ¿ven lo que quiero decir? Nosotros, la gente del Evangelio completo, pienso que la crema innata, tenemos el derecho, pero lo que pasa, será mejor que estemos atentos. La iglesia del Evangelio completo está dividida de dos maneras en este momento. Una de ellas se está poniendo fría, formal e indiferente, una línea de peligro. La otra está recibiendo un montón de todo tipo de místicos aquí y cosas elevadas que ni siquiera son escriturales. Observen eso. Quédense justo en el medio del camino, hermano. Párese por el mismo Evangelio, predicando toda la plenitud del Señor Jesucristo, llamando desde ambos lados, pero no se acerque a ninguno de los dos lados. O su
se irá lleno del Espíritu. Ven. Párrafo 57. Si usted no está atento, en realidad estará haciendo pena por un pastor. Un pastor que es un verdadero pastor. Aquí hay un elemento en la iglesia que quiere ser un fanático. Aquí hay otro a un lado que es tan ritualista al punto que las cosas se enfrían. Y por lo general, el frío formal lo atrapa debido a la educación. El grado académico. Hasta que ambos, algunos tienen pastores no lo suficientemente espirituales. Y de repente su iglesia se congela. Y si usted no está atento, los dos lo arrastrarán a eso. De repente, pues se lo llevarán a este lado. Así que ore a Dios para que Él lo envíe a usted un buen predicador sensato del Evangelio que se parará en el camino y le dará unas nalgaditas cuando lo necesite y que lo amará cuando usted lo necesite. Y seguro, y lo mantendrá alineado con la Escritura y con el Espíritu. Él es un pastor ciudad cuidando su alma. Si usted tiene a ese pastor, trátelo bien, ámelo, pase orando por él todo el tiempo, escúchenlo a él. Párrafo 58. Ahora, Pablo habla aquí que Dios nos predestinó y eligió desde antes de la fundación del mundo. Escuchen, ¿qué pasaría si usted tuviera un llamado como el que recibió Abraham? ¿Estaría usted... Si Dios encontrara con Abraham y le dijera a Abraham acerca de algo en absoluto, Abraham, Dios le dio a Abraham el pacto sin condiciones, sin que él tuviera nada que ver. Él dijo, Abraham, no, que yo lo haré si tú lo haces. Él dijo, Abraham, lo hice, yo ya lo hice. Si él se encuentra con ustedes en esa posición, ¿le creería a él? Claro que usted lo haría. Déjeme decirle algo. Cada hombre y mujer aquí con el Espíritu Santo en su corazón se ha encontrado con Dios de la misma manera que Abraham lo hizo. Dios llamó a Abraham sin ninguna. Él solo la eligió a él. Y él le dio a Abraham el pacto y también a la simiente de Abraham, la cual es Cristo, la cual usted tiene en su corazón hoy por el derramamiento de la sangre en el Calvario, trayéndole a usted al compañerismo. Usted es la simiente de Abraham con el Espíritu Santo. Dios finalmente lo llamó a usted. Párrafo 59. ¿Quién era usted? Un pequeño pecador aquí afuera. Uno encorvado por aquí y pasó por una buena reunión del Espíritu Santo y dijo, ese montón de santos rodadores. Eso es lo que usted era. Es usted tan aristocrático en su Cadillac azul, corriendo por la calle de esa manera. Pensé que usted era demasiado bueno para comer con el resto de la gente o algo así, porque usted era un poco mejor que alguien más alejado de Dios. ¿Pertenecía usted a alguna de estas grandes iglesias y se escondía detrás de iglesias donde intentaba ocultar sus pecados? Dios, por elección soberana, le llamó a este maravilloso compañerismo. Usted perdió todo su orgullo, todo. Perdió todos sus bailes y grandes fiestas y vino humildemente al Señor Jesús, por lo cual Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser un ciudadano del reino de Dios. Párrafo 60, por último. Ahora, solo un momento, alrededor de 5 minutos más. Si son realmente reverentes, yo quiero presentarle algo a la iglesia del Evangelio completo. Escuchen atentamente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Entre paréntesis, versículo 4 de Efesios 1. Habiéndonos predestinado, entre paréntesis, en otras palabras, por conocimiento previo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, tomemos las leyes del Antiguo Testamento como una sombra. ¿Y me concederían solo un momento ahora antes de cerrar? Ahora, bajo la ley del el orden de las leyes del Antiguo Testamento, el cual era un tipo de esto hoy, el nuevo. En la familia de un hombre, cuando un niño nacía en la familia, tan pronto como nacía el niño, él era el hijo de esa familia. El padre lo amaba, por supuesto. Y luego, si van a Gálatas y demás, pueden leer de la adopción y así sucesivamente el posicionamiento de los hijos.
Luego, siendo que el padre tenía mucho trabajo que hacer en todo el reino, él colocaba un tutor o un maestro sobre el hijo. Y este tutor le daba reporte al padre todo el tiempo de cómo iba progresando el niño. Un maestro. Cualquiera sabe que esa era la regla del Antiguo Testamento. Un tutor. Pablo habla de que la ley siendo solo un tutor para traernos a Cristo o un educador. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Continuación, siga hermana Reina de los párrafos 61 al 66. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje, la posición de un creyente en Cristo, predicado el 27 de febrero del año 55. Párrafo 61. Ahora, mientras el tutor comienza a observar el crecimiento del niño, él era un hijo, pero sin embargo, el padre no sabía qué hacer con él o qué quería, qué sería cuando creciera. Ahora, para mi completa opinión, amigos, escúchenme bien atentamente ahora y luego ore por mí si estoy equivocado. Lo que sucedió cuando la iglesia del Evangelio completo comenzó hace mucho tiempo atrás. Ellos se convirtieron en hijos de Dios cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso es correcto. Vinieron a ser hijos. Y el Espíritu Santo es el tutor para criarlos en la admonición de Dios. Ahora, como el tutor ha estado observando a los niños, mientras la iglesia ha estado progresando, convirtiéndose, ellos han visto la edad de nacimiento. Ustedes dicen, nacido de nuevo. Eso es correcto, correctamente. Usted es tan hijo como alguna vez lo será cuando nace de nuevo. Pero el tutor le trae el reporte al padre. Entonces, si el padre, el tutor va al padre y el joven llega a la edad de, entre paréntesis, justo donde debería estar la iglesia ahora, la mayoría de edad, maduro, experimentado, según el tiempo cuando el muchacho alcanza la mayoría de edad, el tutor viene al padre. Párrafo 62. Y vea, el joven siendo ya un hijo, pero aún así, si él no era un hijo digno, el padre no podía adoptarlo o colocarlo en su propia familia. Él no podía hacerlo porque el chico podría arruinar lo que él tenía. Él era un joven imprudente. Él no tenía la capacidad de continuar con el trabajo de su padre. Entonces el padre simplemente lo dejaba seguir como un hijo. Él siempre era su hijo. Pero si era un buen muchacho, él estaba en los negocios de su padre. Y el tutor le daba el reporte al padre, diciendo que el hijo estaba bien. Él es elegible. Él está bien. Luego, el padre llevaba al hijo a un lugar público como testimonio público y le ponía un manto especial y lo subía a un lugar delante de la gente. Y el padre, al hacer esto, le da al hijo la autoridad sobre su reino, sobre su negocio y demás. El hijo tenía derecho a salir y hacer ciertas cosas en el reino con el mismo tipo de autoridad que su padre tenía. Párrafo 63. Ahora, la iglesia siendo nacida de nuevo del Espíritu, allá hace unos años, pero se partieron en un grupo llamado Concilio General. Se partieron de eso en las asambleas de Dios. Se rompieron de eso en un grupo llamado La Unidad. Y él, de la dualidad, la Trinidad, la Iglesia de Dios, oh, misericordia, toda clase de ismos. ¿Cómo puede Dios confiarle algo a usted? Usted aún es un niño. Pero ustedes se están preguntando por qué los verdaderos dones genuinos no están. Y el diablo ha puesto el candado allí y él vuelvan a sentir vergüenza. Una obediencia simple,
no están dispuestos a escuchar, están corriendo detrás de todo. Hermano, eso es terriblemente fuerte, pero es bueno, es la verdad. Ahora regresen a Dios, regresen a Dios, a una condición de amor chapada a la antigua, derribando la pared intermedia de separación. Las asambleas tienen el Espíritu Santo. La unidad tiene el Espíritu Santo. Los de la dualidad, los trinitarios, la Iglesia de Dios, ellos tienen el Espíritu Santo. Dejen de discutir, regresen a una hermandad, juntando a sus iglesias para un avivamiento chapado a la antigua y sanidades y santidad juntas. Ustedes tendrán más tiempo para ver lo que sucedió. El mismo Dios los llamará a juntarse. Establecerá la iglesia aquí y pondrá el manto de autoridad sobre ustedes con cada don divino que Dios tiene en su seno. Él lo pondrá en sus siervos. Pero mientras ustedes estén discutiendo, dejen que un hombre se levante con un don. Párrafo 64. Alguien aquí, nunca antes lo he dicho en público. ¿Por qué yo no fui a las asambleas en lugar de la Iglesia Bautista? ¿Por qué yo no fui a la unidad o a la Iglesia de Dios? Hermano, cada pequeña influencia que yo hubiera tenido se hubiera colocado sobre esa organización. Yo no tomé ninguna de ellas, sino que me quedé justo en la brecha, diciendo, nosotros somos hermanos, olvídense de sus tradiciones. Vamos a unirnos como hijos de Dios. Y si usted no puede amar a alguien más de esa manera, entonces hay algo mal con su experiencia. Usted no es salvo por emoción. Y ustedes se preguntan, ¿por qué todas estas cosas falsas se están levantando en sus iglesias? La gente está personificando cosas. Esa es la mera causa de ello. La iglesia está hambrienta de eso, pero ustedes no pueden reunirse. Júntense en Cristo Jesús y Dios le dará la verdadera fe genuina. Párrafo 65. Dios lo hizo con su propio Hijo, después de que Él llevó a Pedro, Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Él adoptó a su propio Hijo. Dios hizo sombra sobre Él y la Biblia dice, ahora, los apóstoles lo habían visto a Él en una túnica ordinaria, pero en el monte de la transfiguración, cuando el Espíritu Santo descendió en ante los tres testigos, entre paréntesis, en boca de dos o tres testigos, sea establecida toda palabra. Él tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, esperanza, fe y caridad, y los llevó arriba a la montaña, estos tres, y allí Dios hizo sombra sobre su propio Hijo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que sus vestiduras resplandeció como el sol. Dios le puso a su Hijo el manto, la adopción. Dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, cumpliendo toda ley que el Antiguo Testamento requería. Amén. Eso es. En los predicadores parados en esta plataforma esta tarde, antes de que Dios pueda enviar a su iglesia allá y adoptarla, tendrá que juntarse en el Espíritu Santo, los poderes del Dios viviente, y adoptar a esta iglesia nacida de nuevo en la familia de Dios. Y entonces la mera iglesia de Dios se pondrá de pie y marchará bajo la bandera de Dios. Amén. Párrafo 66. Oremos. Padre Celestial, te amamos. Tómanos en tu tierno cuidado. Dios, esta hermosa pequeña iglesia aquí, yo los veo esparcidos por todas partes como ovejas sin pastor, hijos nacidos de nuevo, te aman, Señor, con todo su corazón. Padre, de algún modo
toma sus corazones y que haya un hambre de Dios chapado a la antigua, irrumpiendo en Phoenix, al punto que haya un avivamiento que se extienda desde la montaña del sur hasta la montaña del norte, desde el este al oeste. Y este valle se iluminará con la gloria y el poder de Dios a medida que cada iglesia se junta como los huesos secos de Ezequiel, que la piel y los tendones de la carne vengan sobre la iglesia a medida que vamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta esta noche. Dios le bendiga. Gracias al Señor. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hemos concluido este mensaje titulado La posición de un creyente en Cristo. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de febrero del año 1955, esperando que nos haya llegado hasta vuestro profundo en su corazón. Hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado La sanidad de la hija de Jairo. Este mensaje también fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de febrero del año 1955. Esto fue en la tarde. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana Narcisa, de los párrafos 1 al 6. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar el siguiente mensaje, la sanidad de la hija de Jairo. Predicado el 27 de febrero de 1955. Párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Estoy feliz de estar de regreso aquí en el auditorio en esta noche, en el servicio del Señor Jesús. Y ahora, solo estoy un poquito cansado. Hoy prediqué dos veces, fuerte, y solo estoy un poquito agotado. Hace unos momentos le estaba diciendo a algunos de mis hermanos sobre la predicación de esta tarde, que no me considero un predicador, pero espero que ustedes capten lo que quise decir, que yo soy un gran creyente de la sangre. Párrafo 2. Pienso que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y yo solo no puedo enfatizar solo eso lo suficiente. Y mis motivos en esta tarde, hablando sobre el cordero, o el cordero bajo la antigua ley del sacrificio, pensé mejor en arreglar eso un poquito. No en arreglarlo, sino más bien sencillamente explicarlo para que lo puedan ver. Así no sería mal entendido que bajo la antigua ley, cuando un cordero, una ofrenda de holocausto era hecho y el cordero moría, el inocente sustituía la culpa del pecador y la vida que salía de la célula de la sangre del cordero no regresaba al hombre. Entonces, él salía de la iglesia, el lugar santo, con el mismo deseo que tenía de pecar que cuando entró. La única cosa que él tenía era una respuesta de una buena conciencia, porque él sabía que una víctima inocente había muerto por la culpa de sus pecados. Mas la vida del cordero fue la de la célula sanguínea del cordero. No podía regresar al ser humano. ¿Ahora lo entienden? Párrafo 3. Mas cuando Cristo murió, la vida que estaba en la sangre de Cristo regresa al humano como el bautismo del Espíritu Santo, poniendo al creyente en una relación con Dios después que él ha sido lavado a través de la ofrenda de la sangre de Jesucristo. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora fíjese, vamos a traerlo a un lugarcito para que lo puedan ver. Cada pequeña célula en el cuerpo humano, y cada cuerpo comienza primero con un pequeño germen, y el germen proviene del sexo masculino. No importa si es de una mosca, es lo mismo. Este proviene del sexo masculino. Ese pequeño germen de vida y aquel pequeño germen de vida que estaba en el cordero primero tuvo que ser un espíritu antes de ser un germen. Y es con eso que estamos tratando, como por ejemplo la enfermedad. Párrafo 4. Un cáncer. ¿Qué es un germen? ¿Qué
¿Qué es un tumor? Un germen. ¿Qué es la tuberculosis? Un germen. Todas esas enfermedades son gérmenes llamados cáncer, tumor, tuberculosis. Esos son términos médicos, pero estos son demonios en la línea de la escritura. Ellos son atormentadores que entran en el cuerpo para cortar sus días sobre la tierra. Voy a repetir el párrafo 4. ¿Un cáncer qué es? Un germen. ¿Qué es un tumor? Un germen. ¿Qué es la tuberculosis? Un germen. Todas estas enfermedades son gérmenes llamados cáncer, tumor, tuberculosis. Esos son términos médicos, pero estos son demonios en la línea de la escritura. Ellos son atormentadores que entran en el cuerpo para acortar sus días sobre la tierra. Fíjese, Dios no tiene la intención de que ellos estén allí. Él no quiere allí. Él no los quiere allí. Mas Satanás, el peor enemigo de Dios y el hombre, es el que los pone allí. Ellos son pequeños diablillos, demonios. Pregúntele al doctor la razón por la que comienza un cáncer. Pregúntele de dónde proviene un tumor. Párrafo 5. Cuando me entrevistaron los hermanos Mayo hace algunos años, yo le pregunté, dije, ¿es este el comienzo de un germen? Sí, dije, ¿no es un germen con vida? Sí, dije, doctor, ¿de dónde proviene esa vida? Dijo, nadie lo sabe. Es un demonio, correcto. Eso es lo que es una vida. Ahora recuerden, el diablo no puede crear, pero el diablo puede tomar algo y pervertir lo que Dios ha creado. ¿Entienden? Pervertir. Fíjese, esa fue una vida que ha sido pervertida, proveniente de un germen de vida a un germen de muerte. Eso es lo que le hace el diablo a la vida suya. Él la puede pervertir en incredulidad y usted morirá en sus pecados y no puede venir a Cristo. Si usted le permitiera a Dios, él santificará ese espíritu o le dará un espíritu santificado, el Espíritu Santo, y usted pasará de muerte a vida. ¿Ven? Párrafo 6. Ahora, aquel pequeño germen que estaba en el animal que comenzó, un pequeño germen haciéndolo. Por supuesto, hay billones de ellos, pequeñas células, pero aquellas pequeñas células siendo rotas hace salir la vida del animal. Pero la vida no podía. Fíjese, aquello respondía a una buena conciencia hacia Dios, mas no podía regresar al creyente. Su conciencia era la misma cuando él entró allí. Él solo sabía que había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero la vida que estaba en el cordero, el animal, no podía regresar al ser humano, porque esa era la vida de un animal. Mas cuando la célula sanguínea de Jesucristo se rompió y en aquella célula de sangre estaba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu hizo sombra sobre una virgen, no conociendo ningún varón de la tierra. El Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y se creó sobre sí mismo. El Espíritu Santo entró en el vientre de esa virgen y creó una célula de sangre. Y luego cuando aquella célula de sangre se rompió en el Calvario, libertando el Espíritu por medio de la ofrenda de la sangre del Señor, el creyente vuelve a entrar por medio de la sangre de Jesucristo. Y el cordero que murió, el espíritu que salió del cordero, regresa otra vez al creyente y llega a ser un hijo de Dios por medio de la ofrenda de la sangre de Jesucristo. ¿Ahora lo captan? Amén. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios les bendiga. Continúa con la lectura, hermana Tamar, en los párrafos del 7 al 10.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La sanidad de la hija de Jairo. El párrafo 7. Yo no hablo muy bien, soy muy lento y predico donde estos predicadores del evangelio completo predican tan fuerte que hasta los podría oír sin micrófono y mi vocecita tan baja y mi antigua lenta manera bautista no deja que vaya tan rápido como ellos. Yo solo intento ser claro. ¿Ven? Porque yo lo que estaba preocupado hacer llegar a ustedes. Ahora siento que el domingo en la noche veo aquí y allá en la audiencia a un indio. Me preguntó si hay indios que aquí que eran la reservación de ayer. ¿Podrían levantar sus manos algún indio de la reservación de ayer? ¿Podrían levantar sus manos? Si hay algunos por allá atrás, bueno, alabado sea, veo Dios. Veo que pueden entender inglés. Deseo expresarles, mis hermanas y hermanos indios, en el Señor Jesús, que he sido un predicador por 23 años y he tenido miles de avivamientos y por la gracia de Dios, 1 millón de almas han sido guiadas directo a Jesús, a Cristo, con nuestras reuniones. Pero nunca había tenido una reunión con el continente americano que produjera los resultados espirituales como ocurrió ayer en esa reunión con los indios. Nunca lo había visto en mi vida entre aquel pueblo pobre, algo abatido. Allí es donde Dios. Usted sabe que en algún momento tiene que meterse en problemas para darse cuenta que usted necesita a Dios cuando usted lo tiene todo. No pareciera que usted lo necesitaría a él solo cuando usted se está muriendo. Espera que él dé un lugar en el cielo, pero aquellos pobres indios, los reales y genuinos, 100% americanos, son los que estaban muy necesitados ayer, y el Señor Jesús les visitó con la más grande unción del Espíritu Santo que haya tenido una línea de oración en Norteamérica. Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Y escuchen esto, mi hermana y hermano indio. Ustedes se darán cuenta que en los días venideros, eso es 10 veces más de lo que yo puedo obtener aquí. Yo me arrodillé y oré por unas 300 personas aparte de los que vinieron en carros. Después que él terminó el servicio, tan feliz por ello, mi corazón verdaderamente se movió y se emocionó. Y yo sé que ustedes, los blancos aquí en la reunión, y los hispanos y demás como conciudadanos del reino con estos indios, ¿no están ustedes felices que el Señor Jesucristo los visitó con un gran derramamiento? Y todo el que me conoce sabe que a mí me gusta la cacería. Y el señor McConnelly, tal vez esté en la ciudad, en la audiencia. Ahora mismo es un amigo mío, muy querido. Él siempre quiere llevarme de cacería. Y habíamos planificado ir de cacería el sábado porque era un día libre. Pero Dios habló a mi corazón y dijo, ve donde los indios, y estoy tan contento que fui allá. Agradezco mucho al señor McConnelly. Estoy tan contento
que el Señor me haya llevado allá a la reservación india. Y hermana McNally, Dios bendiga su corazón, y usted y yo iremos de cacería en alguna otra ocasión, pero ayer yo estaba cansado, almas para el Señor. Ahora esta noche no tomaremos mucho tiempo, solo leeremos alguna escritura y entraremos directo a la palabra y a la línea de oración. Y yo tal vez el hermano More o el hermano Brown, el hermano Bayard, aquí algunos de ellos probablemente me ayuden a predicar algunos de estos días. Vamos directo de esta reunión a otra reunión de 5 días. Y luego de esa reunión a una de diez días. Sencillamente continuamos y con la ayuda de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano Israel, párrafo del 11 al 13. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de febrero de 1955, del párrafo 11. Ahora veo a muchos de pie sobre las escaleras y el pasillo y demás por los alrededores del edificio. Lamentamos que tengan que estar de pie, pero oraremos al Señor para que el Señor haga algo para recompensarles unas mil veces por venir a la reunión. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento, para una palabra de oración. ¿Cuántos levantarán sus manos y dirán: hermano Branham, recuerde en su oración a medida que usted ora, levantaría sus manos para que el Señor las vea? Dios le bendiga por todo lugar, eso está bien, Él ve cada mano levantada. Nuestro Padre Celestial, mientras venimos sobre los terrenos de la sangre derramada de Jesús, oh Dios, en esta noche damos la visión de ver lo que fue cuando las venas de Emmanuel fueron arrancadas y sacadas de la célula de sangre del moribundo Cordero a Dios. A través de allí atraviesa el pecado, rompiendo la célula de sangre, liberando la vida eterna, para que ahora el orador venga ante Dios, que venga por Dios, por medio del derramamiento de la sangre inocente del Cordero de Dios, entrado en Zoe, la propia vida de Dios, llegando entonces a ser hija o hijo de Dios sobre la base de la sangre derramada. Por lo tanto, proseguimos hacia adelante para continuar en la obra de reconciliación por la que Cristo murió en el Calvario, enseñando a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios por medio del derramamiento de su sangre. Y que por sus llagas que estaban incluidas en esta maravillosa expiación, que el mismo Espíritu Santo está aquí fuera de la célula de sangre para dar testimonio que eso es la verdad, y que por sus llagas fuimos curados. Oh, cuánto te agradecemos, Padre. Ahora tú viste las manos levantadas de este pueblo. Tú sabes cuáles son las necesidades que tiene y el deseo de su corazón. Te ruego, Padre Dios, que concedas a cada uno una bendición especial. En esta noche la vida eterna, sana
a todos los enfermos y afligidos, llama nuevamente a los descarriados, recibe tú mismo la gloria a medida que nos presentamos como vaso vacío para que el Espíritu Santo nos llene y nos ponga al servicio de Dios. Esto de lo presentamos ante ti en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Ahora solo por unos momentos, al aproximarnos a Dios sobre el fundamento, su palabra, si el ingeniero tal vez si tuviera una buena idea para ajustar esto aquí un poquito, porque con más personas hace que se corte el volumen. En el libro de San Lucas, capítulo 8, comenzamos con el versículo 50. Así está bien, ingeniero, aquí, o quien quiera que lo esté haciendo, ¿me oye bien? Todos allá atrás, así está bien, allá arriba, en los balcones pueden, está muy bien. Ahora escuchen atentamente por unos momentos. Oyendo Jesús respondió, no temas, cree solamente y será salva. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. En esta noche estamos hablando de un milagro que ocurrió en la Biblia. Al fijarme ahora hablando de los milagros, mirando aquí abajo veo a un muchachito sentado aquí, una víctima de polio, con aparatos en sus extremidades. Dios no conceda que este niño vuelva a caminar sin sus aparatos. Aquí yacen catres y un par de sillas de ruedas aquí en esta noche. Dos o tres de ellas. Oramos aquí, Dios hará que ustedes se ocupen esta mañana, esta noche. Solo crean, mis queridos amigos amados. Ahora recuerden que yo no los puedo sanar. Que yo no los pudiera sanar. No tengo nada con que sanar, pero Dios tal vez sea el único que les pueda sanar. No sé cuáles sean sus problemas, pero sin duda que si Dios descendiera en la palabra y luego descendiera en el Espíritu y les probara a ustedes que Él está aquí en el mismo principio en el que estamos predicando, probará por la Biblia que Jesús murió para que usted pueda ser sano, acéptelo. Solo créalo con todo su corazón, no hace ninguna diferencia como usted se siente. Solo cuando baja su corazón, usted sabe que va a morir. No tenga miedo, salga de allí. Ese es Dios hablándole. Es allí. Hermano, Dios le bendiga. ¿Hermano? Sí, ya se ha pasado también. Disculpe. Dios le bendiga, hermano. Continúa con la lectura, hermana Lidia. Ya sería el párrafo del 15 al 19, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de la sanidad de la hija de Jairo del 27 de febrero del 55, párrafo 15. 15 hasta. Párrafo 15. Es allí donde sale la vida del animal, no el animal, sino sale del Hijo de Dios, regresando, testificando en su corazón que Él ha aceptado su fe en la gloria. Y usted va a mejorar. Fíjese, estamos hablando de un milagro que aconteció en el Nuevo Testamento, la sanidad de la hija de Jairo. Un pequeño sacerdote, parece que es un ratito que se me... Un pequeño sacerdote del templo, maravillosa lección, si tuviéramos el tiempo de hablar de ello un momento. Justo previo a este capítulo, hallamos allí un lugar donde el Hijo de Dios pasó mucho tiempo en oración.
Y si Jesús pasó mucho tiempo en la oración para permanecer en el compañerismo con el Espíritu que estaba en él, ¿cuánto más usted y yo tenemos que estar en oración? Mucho tiempo en oración. Si usted solo supiera lo que significa el tiempo en oración. Algunas veces cuando usted está en oración, Dios cambia el destino completo de las distintas cosas que van a suceder. ¿Creen eso? Tal vez algo que esté a punto de suceder y su oración podría cambiar toda la situación. Bien, usted hace, si Dios sabe que eso va a acontecer, ¿qué haría mi oración? Párrafo 16. Recuerden, cuando él se paró allí mirando hacia la cosecha y él dijo, él era el señor de la cosecha. Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al señor de la mies para que él envíe obreros a su mies. En otras palabras, rogad a mí para que yo os envíe obreros a mi mies, porque les estoy diciendo que hay necesidad de tal cosa. Pero parte de ella yace en los seres humanos. ¿Creen eso? El reino de Dios yace dentro del ser humano. Ahora note, Jesús dijo en una parte, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no puede llevar fruto. Los pámpanos en la vid llevan fruto. Dios no puede llevar fruto de sí mismo. Lo tienen que llevar la iglesia. ¿Es correcto? Tiene que tomarlos a usted los pámpanos para llevar fruto. Y cuando ustedes, los pámpanos, están rendidos a la vid, entonces vienen los frutos. ¿Entiende lo que quiero decir? Dios quiere sus manos, Él quiere los ojos de usted, Él quiere su lengua, quiere sus labios, quiere sus oídos, quiere sus manos y sus pies para que Él pueda traer frutos a través de usted. Párrafo 17. Fíjense, Jesús pasó mucho tiempo en oración. Un día ya Él dijo a sus discípulos, Él dijo, ahora crucen al otro lado. Él los despachó lejos mientras subió al monte para orar. Mientras él estaba allí solo, realmente venía una tormenta. Yo creo, no sé, pero yo creo que si yo hubiese sido los discípulos, yo hubiese dicho, yo sé que él nos dijo que fuéramos, pero yo creo que voy a esperar a que él venga y vayamos. Yo hubiese preferido que él estuviera en esos casos. ¿Usted no? Así que lo vemos aquí subiendo la montaña para orar. Los discípulos salieron hacia el mar y tomaron sus remos y sus pequeñas barcas salieron a navegar a los lejos. Ellos comenzaron a remar al cruzar al otro lado donde Jesús se encontró con ellos del otro lado, yendo entonces en la ausencia del Espíritu Santo. Oh, Cristo, entonces en forma visible comenzó el problema en el camino y normalmente, si usted comienza en alguna parte sin Cristo, los problemas están en camino, sencillamente tan pronto como el diablo lo ve a usted, fuera del compañerismo con Cristo. Justo allí se va a disponer a ponérsela difícil lo más que pueda. Tan pronto él lo ve a usted alejarse de la oración, alejarse de la consagración, Satanás lo atrapará justo allí si él puede. Párrafo 18. Usted sabe, es una noche cuando Billy Paul, aquí mi muchacho era pequeñito, un niñito, y vivíamos en una cabañita de dos habitaciones, y mi esposa había puesto esa cera sobre el linóleo en el piso, y el piso estaba muy resbaloso, y teníamos un viejo balde afuera en la otra habitación, en la cocina. Tenía dos habitaciones, y estábamos durmiendo en la habitación del frente, y la siguiente habitación era la cocina, y el balde de agua estaba puesto allá afuera. Él cazó, y así que él se levantó y dijo, papi. Yo dije, ¿qué? Un pequeñín, un muchachito. Y él dijo, quiero beber agua. Y yo dije, bueno, oh, yo estaba tan cansado
Y vaya, yo caminaba otra vez rodando y dije, querido, ¿podrías ir hasta allá y buscar de beber? Está justo dentro de la puerta. Y él dijo, papi, ven, ve conmigo. Y yo dije, oh, allí no hay nada que pueda hacerte daño, cariño, solo ve dentro de la puerta. Y él dijo, papi, tengo miedo de ir a menos que tú vayas conmigo. Pensé, pobre muchachito, es correcto, Dios también. También tengo miedo de ir a menos que tú vayas conmigo, padre. Yo sé que todo está bien, tú has ordenado a ministros para ir a predicar el evangelio, pero si tú no vas conmigo, yo tengo temor. Tú, ven y ve conmigo. Párrafo 19. Entonces me levanté y sentí cerca. Lo agarré por la mano, comenzamos a andar por la habitación y apenas comenzamos a andar por la habitación, ella tenía uno de esos tapetitos justo allí y el muchachito se resbaló y habría caído de frente si no lo hubiese sostenido en su mano. Y lo sostuve hacia arriba, así, para evitar que se golpeara justo en el rostro. Pensé, en verdad, Dios, es correcto, solo sostén mi mano en estos lugares resbaladizos, tenebrosos y demás, mientras estoy buscando el agua de vida. Tú solo sostén mi mano a medida que avanzo. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Rosalia, en los párrafos 25. Amén. Continuando con el mensaje La Sanidad de la Hija de Jairo, del 27 de febrero de 1955, párrafo 20. Jesús y ellos subieron, quiero decir, los discípulos se alejaron sin Cristo. Jesús subió solo a la montaña para orar. Había una batalla que pelear justo al otro lado. Él siendo el rey de todos los profetas, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, sabiendo lo que el Padre le haría hacer. Él sabía, sintió la presión de aquella batalla que venía. Así que él subió solo a la montaña para orar. Esa es la manera. Y mientras él oraba, bajó la mirada hacia el mar mientras el sol bajaba. Los vientos estaban en contra y la pequeña vieja barca estaba dando vueltas y girando alrededor, casi a punto de hundirse. Ellos estaban asustados, la pequeña vieja barca llenándose. Ellos remaban con todo lo que tenían. Y resultó que al mirar a lo largo de la oscuridad, aquí venía un hombre caminando sobre las aguas, pasando junto de ellos. Él podía pasar por todo aquello. Así que aquí viene él caminando, pasando junto de ellos. Y ellos se asustaron y pensaron que habían visto a un espíritu o algo. Lo que diríamos hoy en día, algo como espeluznante. Aquí viene un hombre caminando sobre el agua, caminando al lado de ellos, y ellos se asustaron y se perturbaron. Este es el punto. Ellos tenían miedo de la única cosa que les podía ayudar. Párrafo 21. Y hoy en día es de esa manera. Cuando Dios desciende en el Espíritu Santo, chapado a la antigua, un avivamiento enviado por Dios, la gente es nacida de nuevo del Espíritu de Dios y la gente está siendo sanada. Señales y maravillas. El Espíritu Santo entra y se mueve entre la audiencia. Muestra señales sobrenaturales. La gente sale y dice, ah, eso no es para mí. Eso es telepatía mental. Eso es el diablo. Tengo miedo de eso. La única cosa que los puede ayudar, llegan a tener miedo de ello. Entonces Jesús dijo, no temáis, yo soy. Usted solo abra su corazón en esta noche cuando él comience a moverse en la audiencia y vea si él no dice, no temáis, yo soy. Yo soy tu salvador, vengo para sanarte. Solo créelo y haré que hable con usted. ¿Amén? ¿Lo ven? Solo créalo, solamente crea, es lo único que tiene que hacer. Fíjese. Lo vemos cruzando las aguas. Acababa de salir del otro lado donde un gran avivamiento habría acontecido en Gadara.
Pero a pesar de acontecer un avivamiento, la gente no quiso el avivamiento. Vean, si usted no quiere a Cristo, Él no lo presionará a Él hacia usted. Evidentemente, Él no lo hará. Usted primero tiene que anhelarlo a Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es todo. Cuando tengan hambre, aún en una bendición, aún es una bendición tener hambre y sed de justicia. Párrafo 22. Ahora fíjese lo que él hizo. Él cruzó aquel mar entero para pasar al otro lado, para salvar a un hombre que verdaderamente lo estaba anhelando a él venir. Y él era un maniático de Gadara. El maniático corría, siendo que estaba poseído por demonios. Aquí venían los predicadores, allá afuera mirándolo a él, dijeron, no queremos tal cosa por aquí cerca, expulsando demonios, pues eso nos costará toda una manada de cerdos, no podemos tener ningún avivamiento. Pues ellos se sintieron más en casa con los demonios y cerdos que con Jesús. Correcto, pues ellos querían a sus cerdos, ellos no estaban apreciando a aquel hombre que había sido libertado del poder del diablo. Saben, aquel hombre, cuando él recuperó su sano juicio y quería seguir a Jesús, Jesús le dijo que regresara a la ciudad y testificara. Cuando yo llegue a la gloria, quiero ver cuánta presión tuvo su testimonio sobre los cerdos, criándose en Gadara desde aquel entonces. Párrafo 23. Allí había un maniático. Él lo reconoció inmediatamente, un endemoniado, y los demonios gritaron diciéndole, sabemos quién eres tú, ¿por qué vienes a atormentarnos? Jesús dijo, callad y salgan de él. Y ellos dijeron, si salimos, ¿no os dejarás ir allá a la manada de cerdos? Él dijo, con mucho gusto, vayan. Y los cerdos se precipitaron al río y se ahogaron. Eran como 2,000 y la gente salió y dijo, oh vaya, si eso nos va a costar tanto, no podemos tener la reunión. Párrafo 24. Así que todos los predicadores y ellos allá se levantaron diciendo, ahora tú solo vete de nuestro país, de un lado a otro. No queremos nada de eso por aquí. Eso es muy misterioso. Eso es espeluznante. No queremos eso. Mejor nos quedamos aquí con nuestros sacerdotes que nos enseñan y demás. No queremos eso. Eso no es lo que queremos. Pensamos que sería diferente de aquello. ¿Saben? Las cosas no cambian mucho cuando los tiempos avanzan, especialmente en aquella esfera. Ellos no lo quieren. Mientras tanto, avivamientos han sido predicados por todo el país. Debería ser un gran aleluya del este al occidente y de norte a sur, correcto. Pero la gente no lo quiere. Ustedes lo quieren, ustedes lo hacen. Son hijos de Dios, sinceros de corazón, ustedes lo anhelan. Pero fíjense, qué pequeña pizca son ustedes delante de millones, ¿ven? Sí, Legión quería el avivamiento, él estaba listo, pero el resto de ellos no lo anhelaba. Párrafo 25. Jesús, cuando cruzó al otro lado, entre los arbustos, al otro lado, allí estaba una mujer que tenía un flujo de sangre. Había vendido todo lo que tenía, gastó todo su ingreso con los médicos. Sin duda que los médicos la habían recetado por muchos años, pero todos sus ingresos se habían gastado y ella no se mejoraba, cada vez se ponía peor. Ahora, ese no era buen testimonio para los médicos allá, ¿cierto? Pero de todos modos los médicos hacían su parte. Ellos son buenos, pero ellos no sanan. Dios es el sanador. Entonces cuando él, Jesús, ella había oído de él, no hay duda de eso, o no habría tenido esa fe, porque la fe viene por el oír. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 26 al 32. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje de la sanidad de la hija de Jairo. Del año 55, febrero 27. Párrafo 26. Me puedo imaginar algún muchachito allá abajo en el río en aquella mañana, o en el lago con su caña de pescar metida,
atrapando un lote de pescados. Y usted sabe, lo primero que fue, él miró al otro lado del mar. Este montecito de discípulos cansados remando la barca. Jesús cabeceando allá atrás, él estaba tan cansado y agotado, pero el Padre le había dicho, cruza, hay una necesidad para que tú obres del otro lado. Hombre de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer. El Hijo lo hace lo mismo. Esa es su escritura. Entonces, en este caso, ¿qué aconteció? Dios debió haberle mostrado a él que cruzara el mar, pues tenía un predicadorcito fronterizo por allá al que quería poner en orden. Entonces Jesús cruzando, párrafo 27. Ahora, su visión estaba puesta en Jairo, pero aquella mujer dijo, yo creo que ese hombre es bueno. Yo creo absolutamente que él es el Hijo del Dios Altísimo. Yo creo que en él, que él mora. El Espíritu de Dios mora en ese hombre. Así que si él ha sido capaz de ayudar a otros, de hacer algo por otras personas, yo creo que sí me acerco a él lo suficiente ahora. Yo no tengo dinero. Yo soy una persona pobre. Yo no sé la actitud de él. Tal vez él requiera ciertas cosas. He gastado todo mi dinero en los médicos. Más yo creo que si pudiera abrirme paso en medio de toda esta celebridad y demás, hasta que pudiera tocar su vestidura, yo sería sana. De esa manera es que hay que creerlo. Jesús no tuvo alguna visión sobre ella. Él no sabía que ella estaba allí. Entonces él se bajó de la barca y la gente vino diciendo, ¿es este el profeta de allá del otro lado y del que hemos oído acerca de tantos milagros? Veamos lo que él hará. Párrafo 28. Imagino a alguien correr y decirle al sacerdote, he aquí que todos vinieron y dijeron, bueno, veremos lo que él puede hacer ahora. Solo miremos, vamos a probar su religión. Veamos lo que él cree. Si él no cree de acuerdo a nuestra doctrina, no tendremos nada que ver con él. A veces no hay mucho cambio. Entonces, de todas maneras, averiguaremos lo que él cree. Y si él no viene a nuestra línea trazada, no lo invitaremos a nuestra sinagoga. No habrá ninguno de esos avivamientos fanáticos de sanidad por los enfermos y demás por aquí. No vamos a colaborar con él ni con un poquito. Yo conozco a Pedro, el pescador. Él es un buen amigo mío. Conocí a Mateo, el publicano, y demás. Entre paréntesis, su nombre era Levi. Yo lo conocí a él, el recaudador de impuestos. Él se sentaba, bueno, un chico honesto. Yo lo conocí muy bien, pero ahora él viene aquí para iniciar un avivamiento. Y lo primero es que vamos a contar cuál es su doctrina y averiguar lo que él cree. Luego entonces veremos si podemos cooperar con él o no. Jesús no les prestó atención a eso. Él tenía una cosa que hacer. Esa era la voluntad de Dios. Él continuó. Párrafo 29. Esta mujercita parada allí, aquí venía, mirando por todas partes. Pobre, pequeña, débil, frágil, con un flujo de sangre por años, hemorragia externa. Y ella venía con su carita pálida, mirando para todas partes. Puedo ver al sacerdote decir, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, yo quiero verlo a él. Ahora, no te vas a mezclar con este tipo de cosas, ¿o sí? Tú has sido nuestro mejor miembro y no queremos que estés acerca de esta reunión en lo absoluto. Párrafo 30. Bueno, ella se agacha y se escapa de aquel fulano. Se mueve por aquí. Aquí se detuvo la junta general. Entonces ella tenía problemas nuevamente. Entonces se escurre por abajo donde estaban los pescadores y aquí viene ella tateando entre los pies de ellos, levantándose así. Mira hacia arriba y ve dónde.
quién es aquel, y ella tocó su vestidura. Dijo, eso es todo lo que necesito. Entonces se alejó y dijo, oh, estoy tan agradecida de estar sana. Pues ella sintió en el cuerpo algo hacia abajo, aquí adentro, que dijo, eso es suficiente, eso es todo lo que necesitas. Oh, mujercitas, gateando de la misma manera en esta noche, a través de todo viejo demonio de dudas, de larga túnica, que se para frente a usted, y que le dice, los días de los milagros ya pasaron, usted tiene que subir hasta la plataforma, le tienen que poner las manos, arrástrese, hasta que toque la vestidura de él. Cuando usted lo toque a él, algo acontecerá aquí abajo que le dirá, yo no necesito llegar hasta la plataforma. No necesito eso ahora. Entonces, fíjese en lo que acontece. Fíjese lo que él hará. Jesús se dio la vuelta, miró por todos lados y dijo, ¿quién me tocó? Párrafo 31. Ellos dijeron, pues, ¿quién te tocó? Pues dijeron, todos te están dando palmadas en la espalda y procuran estrechar tus manos y demás. Todos te están tocando. Todo este montón de pescadores arriba y acá de abajo, de esta orilla, dijeron ellos. Él dijo, sí, pero alguien me tocó de diferente modo. Dijo, fuerza salió de mí y me estoy debilitando. Párrafo 32. Entonces él se dio la vuelta con aquellos grandes y amorosos ojos a medida que él se movía y su apariencia lastimosa, un hombre de dolor, familiarizado con la aflicción, se mueve directo en la audiencia, probablemente más de lo que está parada aquí. Él miró allá afuera en la audiencia y ve a aquella mujercita. Se nivela justo con ella. Ella vio que no podía esconderse. Él dijo, tu fe te ha sanado. Yo nunca, pero tu fe en el programa de Dios te ha hecho sana. Y ella vino y se postró para adorarle. La alternativa principal de Jesús al cruzar el mar aquella noche, había un hombrecito allá, quien era un sacerdote llamado Jairo, un hombrecito amable. Pero, ¿saben? La asociación ministerial lo había estructurado. Él verdaderamente creía en Jesús, pero tenía miedo de manifestarlo. Pobre Jairo, ¿en qué lío estaba metido? Entonces ellos le dijeron, cualquiera que cree en aquel fanático, aquel Belcebú, aquel adivino, si alguien cree en aquello, le vamos a tachar el nombre de los libros de la sinagoga inmediatamente. Cualquiera que crea en él. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con el mensaje. La sanidad de la hija de Jairo, en los párrafos del 33 al 36. Párrafo 33. El pequeño Jairo, dentro de su corazón lo creía. Él lo creyó. Dios mirando por todos lados lo sabía. Todo. Él sabía que Jairo creería eso. Así que él le dio una oportunidad para que expresara su creencia. Algunas veces Dios hará eso. Bueno, él dijo, oh, tal vez, entre corchete el hermano Branham tose. Sí, eso es correcto. Cuando todos los ministros se encuentran en la asociación para el concilio. ¿Ven? Allí se encontraron. Y él dijo, sí, hermano, probablemente tengan razón. Ajá. Pero en su corazón él tenía fe en Cristo. Muy bien. Fíjense. El tiempo se prolongó. Después de un rato, Dios movió a su hijo. Él le dio una visión de algo que acontecería del otro lado del lago, y al mismo tiempo Dios comienza a preparar el terreno. Él tenía una muchachita como de 12 años de edad. De esa manera fue que Dios entra en su corazón. Él va con su muchachita y ella se enferma. Bueno, vea usted, Jairo, siendo un creyente fronterizo, él solo creía tanto así, él no sabía cómo creer el resto de ellos. Hoy en día tenemos muchos de esos, ¿no es cierto? Párrafo 34. Y entonces cuando esta muchachita se enfermó, pues, por supuesto,
Lo único que había que hacer era enviarlo al médico, porque ellos creían que los días de los milagros ya habían pasado, y no había tal cosa. Y esa cosa ya del otro lado del lago no era nada sino fanatismo. Entonces, nada más que aquel hombre allá poseído por demonios, él mismo yendo por allí expulsando demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, y la única razón por la cual ellos podían acusarlo de eso era porque él no creyó en su doctrina. Así que lo único que Jairo podía hacer era llamar al médico. Quizás el médico entró, todo un caballero y muy respetuoso. Se sentó su maletín de médico, sacó sus hierbas y le revisó la lengua y le examinó. Escuchó su corazón, le dio unas dosis de medicina, se fue. Y la muchachita se puso peor. Entonces el médico viene temprano por la mañana nuevamente, la examinó otra vez, dijo, está quedando bastante por debajo. Párrafo 35. Y luego la fiebre se propagó toda la noche. El médico se sentó en la cama, como todo un hombre fiel. Le tomó el pulso, le revisó los ojos y todo lo que pudo, haciendo todo lo que podía, hurgando en toda la medicina que podía y poniéndole a ella todo lo que podía. Y al mismo tiempo, Dios estaba obrando en escena. Dios estaba enviando a su hijo a lo largo del océano, cruzando las aguas, pasando la barca. Era un tambaleo y un vaivén de un lado a otro, los viejos remos remeciéndose y la barca sacudiéndose llena de agua, pero él estaban tirando a lo largo porque él tenía algo que hacer al otro lado. El pequeño Jairo se sentó toda la noche, tal vez él y su esposa, preparando compresas calientes y colocándoselas, y la mañana siguiente el médico dijo, bueno Jairo, quiero que salgas de aquí, solo por un momento, a un lado. Salió por un costado y dijo, Jairo, detesto decirte esto, pero tu hija está perdiendo terreno muy rápido. Su corazón se está debilitando. Debería estar entre 70 y 80 y ahora está entre 30 y 40. Entre paréntesis o algo en su orden. Ella está perdiendo rápidamente. Ahora Jairo, tú siendo un clero, un miembro del concilio y del Sanedrín, solo hay una cosa que hacer. Jairo, regresa y pon tus brazos sobre tu esposa y dile que se prepare para la comisión porque tu hija va a morir. No hay nada que, Jairo, tú sabes que yo soy tu médico, soy un especialista y mi educación médica me prueba que la muchacha, la respiración está fallando. No queda nada más sino que muera la muchacha. Párrafo 36 y último, hermanos. Pobre, el corazoncito de Jairo comenzó a latir pesadamente de esta manera. Y yo creo que para ese momento algo comienza a descender y a moverse. Doctor, esa no es mi última esperanza. Luego lo veo a él entrar y hablar a su esposa, diciendo, esposa, el médico nos acaba de traer esta noticia a medida que conduce a la distancia en su pequeño carruaje, que nuestra hijita va a morir. Ahora, espero, tengo que hacerte una pequeña confesión. Sí. ¿Cuál es, padre? Bueno, tú sabes, uno de mis amigos vino de allá del otro lado y ellos me contaron que aquel Jesús de Nazaret. Ahora, espera un momento, cariño. Tú sabes la posición que tienes en la iglesia es nuestro alimento. Bien, pero cariño, de algún modo o de algún otro modo, aquí en lo profundo de mi corazón, yo creo él es quien dice que es. Porque posicionalmente yo veo en la escritura que es casi ahora para que él esté aquí y haga estas cosas. Por lo tanto, yo creo que él es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 37 al 41. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje
La sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de febrero de 1955, párrafo 37. Pues Jairo, ¿has llegado al final? Ella diría, ¿cómo puede ser? Bien, mira, cariño, yo sé que él sanó a varias personas allá del otro lado. Nuestra bebé está muriendo. Puedo oír a su esposa decir, ¿sabes, cariño? Yo solo te estaba probando un poquito. Usted sabe, la esposa puede hacerlo más sencillo. O el esposo, ven, párrafo 38, dijo, yo solo te estaba probando, pero la verdad, tengo un amigo que pasa y me cuenta, y yo le creo a él. Yo, verdaderamente en mi corazón, creo que él es el Hijo de Dios. Oh, si solo pudiéramos llegar hasta el lago y regresar antes que ella muera. Y en aquella hora, yo veo a un muchacho llegar a la calle gritando, todo el mundo, todo, Jesús de Nazaret acaba de aterrizar allá. Nuevas esperanzas, amén. La fe comenzó a actuar. La fe viene por el oír. Una nueva esperanza comenzó a llegar. Puedo ver al pequeño sacerdote decir, madre, puede significar mi posición aquí en la iglesia, pero es mi bebé la que está muriendo. Párrafo 39. Les digo, no esperen otra ocasión. Esperar. Él tenía una necesidad de llegar a Jesús justo entonces. No, hasta que yo quiera. Era hora de moverse. Y si alguna vez ha sido momento de actuar, el momento para actuar es ahora. Oh, él dijo, no esperaré hasta tener un momento más conveniente. Ahora es el momento. Era el momento para la acción. Y ahora es el momento para la acción. Ahora es el momento para ustedes, personas con cáncer que los médicos han rechazado. Ahora es el momento para ustedes, personas con problemas del corazón a las que los médicos han rechazado. Ahora es el momento para las personas que están sentadas aquí, imposibilitadas y lisiadas, a las que los médicos han desechado. Ahora es el momento para todos ustedes que están sobre las camillas, a los que los médicos han rechazado. Ahora es el momento para entrar en acción. ¿Qué clase de acción? Suelte su fe. La fe viene por el oír. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Él está aquí. La fe viene por el oír. Ellos dijeron, él está por allá por la colina. El pequeño Jairo corrió a buscar su abriguito para ponérselo. De esta manera, ella dijo, ¿para dónde vas, cariño? Voy a encontrarlo a él. Párrafo 40. Esa es la manera de hacerlo. Busca su sombrero y se lo pone. Usted sabe, la primera cosa, aquí viene el grupo ministerial saliendo. Jairo, pues, con esa audacia, ¿quieres decirme que vas a ir hacia dónde vas? El médico ya desahució a mi hija. Mi única esperanza que tengo es ir hasta donde aquel profeta estaba pasando allá, el Hijo de Dios. Pues te excomulgaremos. Puedo verlo a él darse la vuelta y decir, excomulguen, lo que quieran. Mi fe está basada nada menos que en la justicia. Excomulguen, todo lo que quieran. Yo me excomulgaré a mí mismo. La fe se ancló entonces y ahora ellos no pueden detenerla. Está en acción, pues Jairo, un hombre educado como eres tú, un erudito, ¿no sabes que los días de los milagros ya pasaron? No, señor, no sé, no, señor, aquí voy. Oh, mira, Jairo, eres el único que va a traer reproche. Eso es todo. Un hombre con un dignatario como tú, que lidias con toda clase, todos tus amigos te rechazarán si alguna vez te unes con ese montón de fanáticos. Párrafo 41. No hace ninguna diferencia. Algo allá adentro en su corazón le dijo, busca a Jesús. Él tenía una necesidad y todo hombre que siente ese jalón del Espíritu Santo
pondrá a un lado todo lo demás para correr hacia Él. Si usted verdaderamente llega a estar necesitándolo con una única urgencia, y si eso llegara a ser un asunto de vida o muerte, usted se moverá, no importa lo que alguien diga, es correcto. Sí, Él debe llegar a Jesús. Es entre la vida y la muerte. Él debe encontrarlo a Él rápidamente. Y puede que sea más tarde de lo que usted piensa. Vaya a una cacería rápidamente. El día que me buscaréis con todo vuestro corazón, ese es el día que me hallaréis. Cuando me busquéis de todo corazón. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 42 al 46. Amén, amén, mis hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos. Continuamos con la sanidad de la hija de Jairo, predicado este mensaje el día 27 de febrero del año 1955. Párrafo 42. Dijo, ahora, espera un momento, Jairo. Tu médico te rechazó. Él no puede hacer nada. ¿Y sabes que él no puede bajar hasta allá? Ese solo es un montón de emoción. El hombre tiene telepatía mental. Así es como él llama a esas personas allá afuera en la audiencia. Así son esas visiones o cosas falsas. Es solamente un complot, es un truco, todo es un invento. No bajes hasta allá, Jairo. Pero algo allí adentro del corazón de Jairo decía, eso viene de Dios y yo tengo que llegar allá. Él se fue pasando por en medio de la audiencia, abriéndose paso de un lado a otro. Lo primero, usted sabe, él corrió hacia Jesús. Él dijo, Señor, oh vaya, mi hijita está al borde de la muerte. Ven y pon tus manos sobre ella. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo ven y pon tus manos sobre ella. Ella vivirá si tú vienes y haces eso. Amén. Punto de contacto. Las manos de Jesús. Ven y pon tus manos sobre ella. Párrafo 43. Fíjese, el centurión, el gentil no quería eso. Él dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Él dijo, yo soy un hombre, tengo autoridad. A este dijo, ve y hazlo. Y él lo hace. Digo, a este, ven aquí. Y él lo hace. Porque tengo autoridad suprema de gobernar sobre este hombre. Y yo reconozco que tú tienes esa suprema autoridad. Yo soy un hombre de autoridad. Y yo sé lo que un hombre de autoridad significa. Tú no tienes que venir, solo habla y la muerte se irá. Allí lo tienen. Solamente di la palabra y él vivirá. Amén. Me gusta más eso. ¿A ustedes no? Habla la palabra y él vivirá, porque yo te reconozco siendo el gobernador supremo de los cielos y la tierra. Todo poder demoníaco está bajo tu control. Amén. Todos los demonios están sujetos a ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, nacido de la Virgen. Solo di la palabra. Me agrada eso. ¿Y a usted no? Párrafo 44. La pequeña y anciana Marta, cuando ella corrió para encontrar a Jesús, su hermano ya en el sepulcro y deteriorándose, descomponiéndose, los gusanos de la piel arrastrándose y su rostro cayéndose de la... Los gusanos estaban comiéndoselo. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Más ahora, aún ahora, amén, aún ahora, lo que sea que lo pidas a Dios, Dios te lo concederá. Allí está la fe suya, solo pídela a Él, solo vuelva tus ojos hacia el cielo y pida a Él. Yo bajaré y estrecharé las manos con mi hermano, amén. Eso estremeció su corazón. Él se levantó y dijo, tu hermano vivirá de nuevo, se levantará otra vez. Dijo, sí, Señor, en el día postrero, en la resurrección general, yo sé que Él se levantará de nuevo. Párrafo 45. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y con quien quiera que viene y cree en mí, nunca morirá. Con quien quiera que vive y cree en mí, nunca morirá. Dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres exactamente lo que confesaste ser. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que debe venir al mundo. ¿Lo captan? Él dijo, ¿dónde lo habéis sepultado? Algo tenía que acontecer. Párrafo 46, por último.
Ella descendió caminando allí como una señora que pertenecía a cierta iglesia de la ciencia cristiana. Hace tiempo me dijo una ocasión, ella dijo, hermano Branham, usted pone mucho énfasis en lo que usted habla. Dijo, usted alardea demasiado que Jesús es divino. Yo dije, él era divino. Ella dijo, él no pudo haber sido divino. Él fue solamente un humano. Yo dije, él era ambos, humano y Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura, hermana Reina, párrafo 47 al 51. Amén, hermanos. Mensaje, la sanidad de la hija de Jairo. Predicado el 27 de febrero del año 55. Párrafo 47. Ella dijo, él no pudo haber sido. Él tenía que ser o uno u otro. Dijo, si le pruebo por la escritura, usted dijo que era fundamentalista. Dijo, si yo le pruebo por la escritura que él no era divino, ¿dirá usted lo mismo? Yo dije, si la escritura así lo dice, entonces es un sí. Si la escritura lo dice, dijo, lo probaré. Y ella se fue por San Juan 11. Ella dijo, Jesús iba caminando a la tumba de Lázaro. La Biblia dice que él lloró. Yo dije, ¿qué tiene eso que ver? Ella dijo, bueno, eso demostró que él era humano. Él estaba llorando cuando iba a la tumba. Bien, yo dije, ¿cree usted que eso lo hará a él humano? Sí. Yo dije, él era humano cuando estaba llorando, más cuando jaló aquella pequeña, frágil estructura de él en conjunto. Se enderezó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre que había estado muerto por 4 días, se paró sobre sus pies y volvió a vivir. Eso era más que un humano. Seguro que sí. Ese fue Dios hablando por medio de él. ¿Cree usted eso? Sí, señor. Párrafo 48. Él era un humano, verdaderamente. Cuando él estaba allá en la cima de la montaña, mirando por todas partes, buscando algo que comer, descendió con hambre. Él había estado ayunando toda la noche. Él descendió buscando algo que comer, y no había pan sobre el árbol, nada que comer, no había higos, mejor dicho, buscando algo que comer, nada que comer allí. Ese era el hombre con un apetito humano. Ese era solo un hombre con hambre. Mas cuando él recogió los 5 panes y 2 o 3 pececitos, los partió y alimentó a 5,000. Ella era más que un hombre. Déjeme ver a un hombre hacer eso. Sí, señor, correcto. Él era un hombre cuando se recostaba en la parte de atrás de la barca. Y allá afuera, cuando aquel mar tormentoso, donde unos 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían, ellos dijeron, ya lo tenemos. Está muy cansado de las sanidades, la virtud saliendo de él. Ya casi está muerto. Recostado allí en el fondo de aquella barca, ellos dijeron, lo ahogaremos mientras lo tenemos allá afuera. La barca dando vueltas de aquí para allá como el corcho de una botella en el mar. 10,000 demonios dijeron, esta noche lo ahogaremos. Párrafo 49. Ese era el hombre recostado allá. Todas sus fuerzas habían salido de él. Ese era el hombre recostado allí, tan cansado y agotado de la predicación, que ni las olas lo despertaron. Ese era un hombre, pero cuando él puso su pie sobre el barandal de la barca, miró hacia arriba y dijo, ¡calla! Miró a las olas y dijo, ¡enmudece! Eso era más que un hombre. Ese era Dios hablando en un cuerpo mortal de carne, ¿correcto? Sí, él era Dios hombre.
Él era divino, el divino nacido de una virgen, el hijo del Dios viviente. Fíjese, Jairo viniendo hasta él diciendo: ahora, maestro, mi hijita está yaciendo a punto de morir. Yo he estado corriendo por 2 o 3 horas. Oímos que tú estabas aquí. Y yo creo con todo mi corazón, si tan solo vinieras y pusieras tus manos sobre mi hijita, ella no moriría. Eso es bueno. Jesús dijo: yo iré. Párrafo 50. Comenzó a moverse. La mujer entonces lo tocó. Lo primero, ustedes saben, después que él pasó allá por aquella dura prueba allá, él se dio la vuelta, virtud salió de él. Él se debilitó, algo lo estremeció, él se dio la vuelta. Después que todo había terminado y la mujer estaba alabando a Dios, él comenzó: aquí viene un pequeño corredor, corriendo a él, le dijo: no turbes al maestro, ya tu hija está muerta, ella acaba de morir, ahora la están embalsamando, la están colocando sobre el diván y poniendo flores sobre ella. Vaya, puedo ver al pequeño Jairo caminando a lo largo y su corazoncito dejando de latir, él sencillamente no sabe qué hacer. Oh, vaya, ¿qué puedo hacer? Párrafo 51. Puedo ver a Jesús andando sin saber del problema. Amén. Usted no puede imaginarse a Jesús orando para averiguar si ahora salir y ayunar unos cuantos días para ver si él tenía suficiente fe para hacerlo. Dios ya le había dicho a él y él sabía lo que iba a acontecer. Él solo comenzó a andar. Él mira a Jairo y Jairo lo mira a él. Su corazoncito dijo: no temas. Solo cree y verás la gloria de Dios. Amén. Me agrada eso. El hombrecito se puso en marcha, su corazón palpitando. Usted sabe, lo primero, puedo ver al sacerdote parado al lado del camino. Dijo: muy bien, aleluya, santo rodador. Espera que lleguemos al concilio general. Hermano, seguro que te vamos a dar una buena peinada. Espera que llegues allá. Jairo, con los ojos puestos en Jesús, a él no le importaba lo que el concilio tenía que decir al respecto. Él estaba mirando lo que Jesús dijo al respecto. Él estaba avanzando. Se levantó para irse a casa y todo el pueblo estaba llorando y en una conmoción, formando un gran griterío. Y Jesús subió hasta allá. Dijo: ahora guarden un poquito su paz. Dijo: la muchacha no está muerta, ella solo duerme. Vaya, dijo, ella solo duerme. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, párrafo 52 al 56. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje de la sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de enero de 1955. Párrafo 52. Y la gente decía: ¿oíste eso? Recostar allí adentro. Nosotros le sacamos la sangre de su... Y ella estaba embalsamada, recostada en el diván, acostada allí. Y este fanático, santo rodador, viene aquí procurando decirnos que ella no está muerta. Hijo, eso muestra lo que él es. Eso prueba cuán inteligente él es. Oh, pero él sabía, donde ellos no. Él dijo: todos ustedes salgan de aquí. Comenzó a dispersarlos de un lado a otro. El pequeño Jairo, parado allí, con sus manos dijo: sí, maestro, yo aún te creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que si tú pones tus manos sobre ella, ella estará muy bien. Dijo: salgan todos ustedes. Dijo: Pedro, Jacobo y Juan, vengan aquí un momento. Dijo: el padre y la madre cierran la puerta. Párrafo 53. Ahora miren, allí estaba parado él. Allí estaba él parado solo. Dejó algo
dejó algo de su fe a su alrededor, la visión de Dios moviéndose en su corazón. Tal vez Dios le mostró en la visión hacer eso. Él hizo salir a todos afuera sin ayuda en absoluto. Solo un montón de, bueno, la misma idea. Juntemos a nuestros sacerdotes, mandemos a los oficiales y vengan y pongan a este fanático en la cárcel. Pues él no está haciendo otra cosa sino perturbando nuestra tierra. Eso es todo lo que él está haciendo. Y él no enseña de acuerdo a la iglesia, pues sabemos que debe hacer algo. Y el hombre está, ustedes saben, es ignorante decir que la muchacha no está muerta. La mera idea. Toda esa incredulidad alojada a su alrededor, mas él estaba poseído con un poder que podía hablar a otro mundo. Párrafo 54. La muchachita recostada allí, fría y tiesa, Jesús caminó hasta allá. Agarró sus manos, miró a la tierra del más allá, donde estaba el espíritu de ella, y él clamó con una lengua desconocida para que su espíritu regresara a ella. Sí, y cuando él habló en aquella lengua, más allá de las esferas sobrenaturales, donde estaba el alma de ella, esta regresó. Y se comenzó a arrugar su frente, y la sangre comenzó otra vez a mostrarse rápidamente por todas las venas. Y ella se levantó y vivió, dijo, denle un poco de comida para que el torrente sanguíneo fluya. Amén, dijo, no le cuenten a nadie de esto. Debo salir por la puerta trasera para irme. Párrafo 55. ¿Quién es él? Hermano, el pequeño Jairo fue un creyente desde aquel entonces. Él tenía una necesidad. Jesús suple cada necesidad. Jesucristo está aquí esta noche para suplir cada necesidad. Si puedes creer que Él es el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo, Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Es verdad? ¿En verdad cree usted que Él resucitó de entre los muertos? Bueno, la Biblia enseña que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y Él es el mismo. Yo quiero preguntarle algo, algo sencillo, antes que comience con la línea de oración. Comenzar a orar por los enfermos. Si aquel mismo Jesús, las Escrituras dice que Él es el mismo en principio, Él es el mismo en poder, Él es el mismo en actitud. Él es exactamente el mismo Señor Jesús que era en aquel entonces. ¿Es cierto? Párrafo 56. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él caminó entre los hombres. Un hombre pobre, un hombre humilde. Él nunca tuvo los bienes de este mundo. Él nunca tuvo alguna educación. No hay lugar donde usted pueda ver que Él fue a alguna escuela. Él hablaba el lenguaje común, él habitó entre gente común, él fue rechazado por los de la alta sociedad, y él fue rechazado por los eruditos y los de la alta sociedad. Entonces, él es rechazado por los eruditos y los de la alta sociedad hoy. Él no afirmó ser una gran persona, él solo afirmó hacer una cosa, y era lo que el Padre le mostraba que hacer. Tenemos registro en la Biblia que Él resucitó a 3 personas de los muertos. Eso es todo lo que dice la Biblia. Probablemente murieron unos miles, pero Él no los podía resucitar porque Él dijo que solo hacía lo que el Padre le decía que hacer. Mejor dicho, lo que el Padre le mostraba. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Lidia, párrafo 57 al 62. Continuando con la sanidad de la hija de Jairo, el 27 de febrero del año 55, párrafo 57. Rápidamente, quiero darles una ilustración de su vida. En los siguientes 2 o 3 minutos. Primero, cuando comenzó su ministerio, ellos vieron el éxito cuando oraba por los enfermos.
y ponía las manos sobre ellos. Era una cosa maravillosa como ellos se sanaban. Su fama comenzó a expandirse en el extranjero y por todas partes. Luego, lo primero, usted sabe, había un hombre llamado Felipe quien fue salvo y salió y halló a su hermano Natanael, un amigo de él, de alguna otra religión, y le dijo, ven y ve a quien he hallado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y él dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él le dio una respuesta muy sencilla, solo ven y ven. Párrafo 58. Entonces él pasó, y cuando él salió allá afuera, en alguna parte, en la audiencia o tal vez en la línea de oración donde Jesús estaba orando por los enfermos. Ahora fíjense, Jesús era en aquel entonces, Jesús tal vez, digamos que él estaba parado en la audiencia. Jesús estaba orando por los enfermos. Se dio la vuelta cuando Natanael salió y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste? Pues tú no me conoces. Yo solo paso por aquí. ¿Cómo es que me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Párrafo 59. ¿Qué? Si Jesús entrara a la iglesia e hiciera lo mismo hoy en día, ¿saben lo que dirían estas personas? Es telepatía mental, un diablo va a mostrar, eso fue lo que dijeron en aquel entonces, la gente que no humillaría sus corazones a Dios. Un día él subió cerca de Samaria, se sentó en un pozo, despachó a sus discípulos, una mujer salió a buscar agua. Creemos que en el país occidental ella era una mujer de mala fama. Ellos no creen eso en el oriente, pero fuera lo que sea, ella salió a buscar agua. Jesús la miró. Él le dijo, mujer, dame de beber. Párrafo 60. Ella dijo, pues señor, no es costumbre, porque usted siendo judío me pide a mí, una mujer samaritana, tal cosa, pues, dijo, no nos tratamos entre sí, era como la condición racial que hay en los países hoy en día, los blancos y la gente de color y demás, dijo, nosotros no nos tratamos con los judíos, y ustedes los judíos no nos tratan, él dijo, mujer, si supieras quién te habla, me pedirías de beber. Pues ella dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo puedes sacar agua? Dijo, las aguas que yo doy son agua de vida. Párrafo 61. Él continuó hablando con ella, en mi mejor opinión, entre paréntesis, ahora antes de terminar. Él estaba contactando su espíritu cuando él halló lo que andaba mal con ella. Él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto porque cinco has tenido. Ella dijo, pues me parece que tú eres profeta. Ella dijo, ahora, esa es la señal del Mesías. Párrafo 62. Fíjese, aquella mujer reconoció al hombre. No es extraño que los predicadores no puedan captar eso hoy en día. Dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas, todas las cosas, cuando venga el Mesías. Esa es la señal mesiánica. Entonces, tú debes ser uno de sus siervos. Tú debes ser un profeta. Pero cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Amén, hermano. Dios les bendiga.
Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Rosalia, párrafo 63 al 68. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de la sanidad de la hija de Jairo, del 27 de febrero de 1955, párrafo 63. Fíjese, él no le dijo sino una cosa que ella hizo, y fue que estaba viviendo erradamente. Mas él le pudo haber dicho todo si el padre le hubiese mostrado. Mas ellos le pidieron a Jesús que entrara. ¿Saben ustedes por qué Jesús no hizo milagros allí? Él supo que Felipe vendría justo después de su muerte, entierro y resurrección. Por lo tanto, él regresó en forma del Espíritu y por medio de Felipe, y tuvo un gran servicio de sanidad allá. Ya ellos estaban listos para eso. Párrafo 64. Así que hallamos poquito más tarde. Tomemos otro ejemplo. Él pasó por el estanque de Betesda. Allí había personas en catres, camillas y, oh, dolor, lisiados, ciegos, incapacitados, encorvados, esperando que se removieran las aguas. Y Jesús, lleno de virtud, pasa por allí, caminó a través de la gran multitud de gente enferma, de encorvados y ciegos. ¿Qué piensa usted hoy? Escuche atentamente, por favor. ¿Qué si Jesús viniera a Phoenix, aquel mismo Jesús de aquel entonces, y todos los hospitales con personas enfermas desechadas a lo largo de la calle, y todos los casos de inválidos echados fuera en sus muletas y sus sillas de rueda y demás? Y Jesús caminó justo en medio de ellos, miles de ellos, aquí en Phoenix, caminó justo en medio de ellos, afirmando ser el Hijo de Dios. Se aproximó a un hombre que estaba en un lecho y le dijo: yo te vi aquí, supe que anda mal contigo. Yo sé que has estado aquí todos estos años. ¿Quieres ser sano? Y él dijo: sí, Señor. Él dijo: no tengo a nadie que me lleve a las aguas. Dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Y caminó directo por toda la calle y dejó allí a todos con las sillas de ruedas, catres, camillas, lisiados, ciegos, paralíticos, incapacitados, allí postrados. ¿Saben qué diría Phoenix? Ese no puede ser el Hijo de Dios. Eso fue lo mismo que ellos dijeron allá. Párrafo 65. Ahora, fíjense, cuando capturaron a Jesús y lo cuestionaron, los judíos, eso está en San Juan 5. Ahora lea el versículo 19. Esto fue lo que dijo Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Lo que el Padre quiere que haga, Él me muestra qué hacer. No hago ni siquiera una cosa hasta que me muestre qué hacer por visión. Luego voy y hago. Párrafo 66. Si ese fue Jesús ayer, ese es el Jesús de hoy. Ahora, ¿qué dijo él al respecto cuando él se fue? Él dijo: un poquito y el mundo no me verá más. El mundo, el incrédulo, no me verá más. Mas vosotros me veréis. Vosotros, porque yo estaré con ustedes, aún en ustedes, hasta el fin del mundo. ¿Por cuánto tiempo será? Hasta el fin del mundo. No para la edad apostólica, hasta el fin del mundo. ¿Es correcto? La Escritura dice: Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Jesús dijo: estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas. Allí está la palabra mayores, pero la traducción correcta es más. Más que estas vosotras haréis, porque yo voy al Padre. ¿Es correcto? Párrafo 67. Yo me iré y vendré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros, mientras exista el mundo. Y vosotros haréis las mismas cosas que yo hago. Y el mundo no les creerá, porque ellos no creyeron en mí. Mas el creyente me creerá hasta el fin del mundo. Allí lo tienen, allí lo tienen. Ahora, si Jesús ha resucitado, lo que mi argumento es en mi vida,
Lo que es mi ministerio es defender que Jesucristo, el Hijo de Dios, no está muerto. Su cuerpo está sentado en el trono de Dios en la gloria. Pero el Espíritu que estaba en él está aquí ahora mismo, en la iglesia, moviéndose entre su pueblo. Eso es de acuerdo a su palabra. Por último, el párrafo 68. Entonces, si esa era su naturaleza y su actitud en aquellos días, hacer solamente la voluntad de Dios, lo suficiente para probarle a la gente que él estaba vindicado por Dios, seguramente usted lo creería si viera la misma cosa. Pedro enderezó a la iglesia cuando él dijo, hombres de Israel, ustedes que moran en Jerusalén y en Judea, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre vosotros con señales y maravillas, las cuales Dios obró por medio de él en vuestro medio. Todos ustedes son testigos. Él siendo negado por determinado concilio y conocimiento anticipado de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 69 al 74. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la lectura de la sanidad de la hija de Jairo, el año 55, febrero 27, párrafo 69. Y Nicodemo expresó su sentimiento de lo que verdaderamente la gran iglesia rígida de aquel día pensó en él. Ellos dijeron, él dijo, maestro, sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios. Lo creemos, nosotros los fariseos. Lo sabemos, no podemos aceptarlo, pero sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque ningún hombre podría hacer las cosas que tú haces, a menos que Dios esté con él. Ahora, amigo, no sean almidonados, acepten en esta noche, créenle, él ha resucitado entre los muertos, él está aquí con nosotros. Yo confío en Dios que en esta noche el Espíritu Santo dará a conocer a Jesucristo para ustedes en el libre perdón del pecado, mientras inclinamos nuestro rostro un momento. Si viniera el organista, nadie se mueve. Sí, por favor, no anden caminando, solo por un momentito. Quiero que todos ustedes oren para su sustento. Nuestro amado Salvador, el Señor Jesús resucitado. Padre, toda la predicación que pueda realizar, tú puedes hacer más en un segundo que lo que yo pudiera hacer en miles de vidas. Y estamos anhelando que vengas, Padre. Oímos por el ministerio y por la palabra y por los testigos de la naturaleza que tú vienes pronto. Permite que todos corran en esta noche a encontrarse contigo, como lo hizo Jairo. No importa lo que la gente diga. Aquí no hay diferencia en el tiempo. Todo está como siempre lo fue. Todo. En años de distancia, no creemos eso, Padre. Estamos esperando que vengas en cualquier momento. Si hubiese corazones aquí, no están preparados para encontrarse contigo. Que sientan cómo se sintió Jairo. No importa lo que cualquiera diga. Ellos vienen ahora a encontrarse contigo sobre la base del acercamiento del Espíritu Santo, aceptándolo como Salvador por medio de la sangre derramada. Párrafo 71. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay un hombre o una mujer joven o jovencita en la presencia divina que levantaría su mano y dijera esto a Dios. Ahora quiero venir a ti, Jesús. Tal vez haya estado un poquito enojado, mas yo quiero venir ahora mismo para aceptarte sobre la base de tu sangre derramada. El Espíritu Santo que sale de tu propia vida está hablando a mi corazón, extrañamente cálido. Yo creo que esta debería ser mi noche para aceptarte y lo único que puedo hacer es venir. Y aquí estoy, Señor, levantando mi mano, la levanto a ti. Si hay alguien aquí en el piso de abajo, Dios le bendiga a usted, o una gran multitud. Vaya, allá atrás en los pasillos del edificio, allá atrás, alguien de allá atrás, parado. No le levante su mano, no a mí, mi hermano, sino al Señor Jesús. Diga, Dios, tú ves mi mano y en la hora de mi muerte ten misericordia de mí. Quiero ir a casa en el cielo, no quiero ser desechado
en ese día. ¿Tendrás misericordia, Señor, mientras levanto mi mano? Vengo hacia ti, párrafo 72. Usted, allá atrás en alguna parte, por los balcones, a mi izquierda, en alguna parte allá por las paredes. Dios le bendiga. A usted. Oh, eso es maravilloso. Dios ve todas las manos, jovencitas, hombres y mujeres mayores. En el balcón, a mi derecha, ¿hay alguien? Dios le bendiga. Todos los que están en la fila, eso es maravilloso. ¿Alguien más en algún lugar del edificio levantando su mano? Dios le bendiga. A usted, eso es maravilloso. Un grupo numeroso por todo en medio del pasillo. A mi derecha, grandioso. Dios le bendiga. A usted, usted sabe que no puede levantar su mano de lo más profundo de su corazón, creyendo, a no ser que Dios esté bajo la obligación de darle vida eterna. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en él, que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted solo supiera, mi amado hermano, veo sus manos levantándolas por acá del lado izquierdo, hermano, hermana, sí, vaya, persona, sencillamente el Espíritu Santo hablando a ellos, ellos levantando sus manos, Dios le bendiga allá atrás, sí, por todas partes, Dios sea con ustedes, ustedes saben, si levantan sus manos con sinceridad en su corazón hacia Dios, digan, Señor, esto es todo lo que yo sé, levantar mi mano, eso fue lo que el predicador me pidió, quisiera. Creer en mi corazón que tú moriste en mi lugar, que el inocente Hijo de Dios tomó mi lugar en el Calvario. Y aquí estoy, un pecador culpable, y no quiero estar separado de Dios, de mis amados, en aquel día. Párrafo 74. Puede que venga antes que termine esta semana. Puede venir antes de la medianoche. Usted no tiene seguridad. Ese corazón puede dejar de latir en cualquier momento. No creo que pase mucho hasta que esta ciudad, como el resto de las naciones, quede reducida a ceniza, picoteando por aquí, buscando uranio, poniéndolo en una bomba para explotarse a sí mismo, justo en las manos de hombres pecaminosos y perversos. Toda la nación es sencillamente una anidada de abejas. Ustedes no aceptarían a Cristo, la nación no lo haría. Usted no aceptaría la cruz, así que usted está recibiendo una doble cruz, la respiración del comunismo, como la reproducción de gérmenes en todas partes. Oh Dios, ten misericordia. Estoy tan contento de ser un cristiano en esta noche. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Para concluir el compañerismo, hermana Edith, en los párrafos 75 al 77. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, La sanidad de la hija de Jairo, predicado el 27 de febrero de 1955. Párrafo 75. No salga de este edificio sin aceptar a Cristo, y todo lo que tiene que hacer es creer con su corazón que Jesucristo tomó su lugar. El inocente Hijo de Dios se hizo pecado por usted, y usted mismo no puede hacer nada para salvarse. Usted solo tiene que creer que Él lo salvó a usted, y aceptarlo en su corazón como su salvador, aceptar que murió en lugar suyo. ¿Cuánto más quiere usted? Entonces levante su mano a Dios y diga, Dios, este soy yo, ahora vengo, tal como soy, sin una súplica, entre paréntesis, solo sigan orando, levantando su mano, Dios está mirando. Tu sangre fue derramada por mí, porque yo prometo, entre paréntesis, lo hará, y ahora creo, entre paréntesis. Entonces, oh Cordero de Dios, entre paréntesis, aquí vengo con mi mano levantada, ahora creo, heme aquí, sí señor, heme aquí. Párrafo 76. ¿Hay alguien más? Solo uno más en alguna parte. Dios le bendiga por aquí, hijito. No sabe, ese podría ser un John Wesley sentado allí. Podría ser un Sankey, un Moody, un Finney. ¿Quién sabe? Dios le bendiga, jovencito. Lo veo allá atrás. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, señor. Allá, la jovencita de color. Dios le bendiga, cariño. Dios sea con ustedes, con cada uno.
Ahora inclinemos nuestros rostros y pidamos a Dios que los reciba. Dios le bendiga, Señor. Usted que está sentado aquí, correcto, no se quede fuera. Levante su mano. Si ustedes creen que yo soy su siervo, les prometo desde el fondo de mi corazón, si usted acepta en su corazón al Hijo de Dios como su Salvador, levante su mano ahora mismo hacia Dios y nunca vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Si usted cree que Él lidia conmigo como su siervo, como su profeta, si desea llamarlo de esa manera, levante también su mano y diga, yo lo acepto, yo le creo, hermano Branham. Yo le creo porque usted no está diciendo sus propias palabras. Usted está diciendo las palabras de Dios. Y el Espíritu Santo me está diciendo en mi corazón que lo reciba a Él ahora mismo. Párrafo 77. Oremos. Dios, unas 40, 50 manos levantadas por todo el edificio, pecadores, fuera de Cristo, fuera de Dios, extranjeros de la comunidad de la iglesia de Cristo, la nacida de nuevo. Algo les impactó en sus corazones. Eras tú, Dios. Tú dijiste, ninguno viene a mí a menos que el Padre lo traiga. Y todo el que viene a mí le daré vida eterna. Los levantaré en el día postrero. Ahora, Jesús, esa es tu palabra. Parado en aquel día delante de tus críticos, tú dijiste, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación o juicio. Nunca tendrá que encarar el juicio, sino que ha pasado de muerte a vida, porque él ha creído únicamente en el Hijo unigénito de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos y hermanas, hemos concluido el compañerismo. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo de la palabra de Dios. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a, antes de la oración, mis amados hermanos, un minutito. Nos queda para dejar resaltado un párrafo del mensaje anterior. La posición de un creyente en Cristo. Este mensaje fue predicado el día 27 de febrero del año 1955. Párrafo 52. Pero, ¿cuánto más grande? Oh, espero que lo capten. Que Dios mismo bajó antes con el Cordero y el creyente. Una vez. Ahora vea, usted no tiene que mirar al Cordero. No se mire a sí mismo. Dios no lo mira a usted. Él mira al Cordero. Él mira a Cristo. Y no hubo falta en él. Y Dios aceptó la ofrenda. Ponga usted su mano sobre el Cordero. Cristo Jesús, confiese sus pecados como siendo un pecador. Y el Cordero que murió por usted, el Espíritu que sale del Cordero, regresa al creyente. Amén. Hay redención, perfeccionada por aquel que murió, el inocente, el poderoso, el vencedor, el aceptado en su propia persona, regresa en la forma del Espíritu Santo y trae al creyente al compañerismo. Ahí está, no es usted, es Él. Dios ni siquiera lo ve a usted, Él lo ve a Él. Usted no tiene que morir, Él murió en su lugar, amén. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí está el fundamento. Venga al Cordero, confiese sus pecados. Y por último, mis hermanos, en la sanidad de la hija de Jairo, predicado este mensaje el 27 de febrero del año 1955 por la noche. Párrafo 38. Antecito unos dos renglones. Puedo oír a su esposa decir, sabes, cariño, yo solo te estaba probando un poquito.
Usted sabe, la esposa puede hacer lo más sencillo o el esposo. Ven. Párrafo 38. Dijo, yo solo te esperaba. Estaba probando. Pero la verdad, tengo un amigo que pasa y me cuenta. Y yo lo creo a él. Yo verdaderamente en mi corazón creo que él es el Hijo de Dios. Oh, si solo pudiéramos llegar hasta el lago y regresar antes que ella muera. Y en aquella hora, yo veo a un muchacho llegar a la calle gritando, todo el mundo, todos, Jesús de Nazaret acaba de aterrizar allá. Nuevas esperanzas, amén. La fe comenzó a actuar. La fe viene por el oír. Una fe, una nueva esperanza comenzó a llegar. Puedo ver al pequeño sacerdote decir, madre, puede significar mi posición aquí en la iglesia, pero es mi bebé la que está muriendo. Les digo, no esperen otra ocasión. Esperar. Él tenía una necesidad de llegar a Jesús justo entonces. No hasta que yo quiera. Era hora de moverse. Y si alguna vez ha sido momento de actuar, el momento para actuar es ahora. Oh, él dijo, no esperaré hasta tener un momento más conveniente. Ahora es el momento. Era el momento para la acción y ahora es el momento para la acción. Ahora es el momento para ustedes, personas con cáncer que los médicos han rechazado. Ahora es el momento para ustedes, personas con problemas del corazón a los que los médicos han rechazado. Ahora es el momento para las personas que están sentadas aquí, imposibilitadas y lisiadas a las que los médicos han desechado. Ahora es el momento para todos ustedes que están sobre las camillas, a los que los médicos han rechazado. Ahora es el momento para entrar en acción. ¿Qué clase de acción? Suelte su fe. La fe viene por el oír. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Él está aquí. La fe viene por el oír. Ellos dijeron, él está por allá, por la colina. El pequeño Jairo corrió a buscar su abriguito para ponérselo. De esta manera, ella dijo, ¿para dónde vas, cariño? Voy a encontrarle a él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias. Muchas gracias, Padre, por esta grandiosa oportunidad que tú nos has dado, Señor, de lecturar los mensajes que son sacadas de la Biblia, que estaba en un misterio, Señor, en Apocalipsis 17, estaba un misterio oculto, pero vino el séptimo ángel y lo reveló. Oh, Padre, ¿cómo se cumplen las Escrituras? Oh, Padre amado, en esta tarde te decimos muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado. Permite, Señor, que lo hagamos con más reverencia, con más amor, con más cariño, porque es tu palabra, Señor. Ayer nos diste las instrucciones, cuáles son el fruto del Espíritu, Padre. Oh, Padre, ayúdanos a conservar más tu palabra en cada uno de nosotros, oh, Padre. Te damos muchas gracias a los hermanos y hermanas y niños que han estado en la escena, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente con el mismo ahínco de captar más tu palabra, con el mismo gusto, con la misma alegría, Señor. Y solamente depende de nosotros, oh Señor. Tú controlas todo el mundo, Padre. Y tu palabra es vida eterna, oh Padre. Te damos muchas gracias por esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia. Dios le bendiga. Shalom. Hermana Narcisa. Hermanos, hermanos. Shalom. Hermanitos, hermanitos, Dios le bendiga. Hermanos y hermanas. Convierte nuestros corazones
Redención.
tu día.